Entiendo. Dashboard puesto. Redemptions puestas. Creo que tengo más ventanas que nunca, pero son estrictamente necesarias. Muy buenas a todos los que ya estáis por aquí. Sé que ya hay gente. Prometeo está por ahí, lo he visto. Corvus también. Y Vladavadon también. A ver. Iba a hacer algo ahora. Ah, sí, intentar darle al botón para continuar. Pero no, no era eso. ¿Qué era lo que iba a hacer? ¡Hola, Iván! Yo la Sensacional Axe. Sí, claro. Iba a poner... Sí, aquí. Vale, ya está. ¡Ay! Me acomodo y le doy un buen golpe a la mesa. ¡Vamos allá! He jugado un poquito entre ayer y hoy. No, estoy... Se me escucha, ¿no? Sí, se me escucha. Ahora sí no se te olvide prender el micro. Vale, estoy. Hola, Liwir. He jugado un poquito. Muy, pero que muy poquito. Esta mañana. Una mijica de nada. Digo, voy a explorar una mijica de nada. Pues he explorado poco. He recuperado uno de los juguetes que nos dejamos en la primera zona. He explorado un poquito más de Alfheim. Y básicamente lo que he dejado de esas dos zonas es matar a la Valquiria de la zona. Así que hoy empezaremos en Muffelheim. No tiene nada que ver, pero eso. Hay gente que no anda porque es inválida. Estás insultando a una minoría porque eres un fascista, opresor. ¿Qué dices, Corvus? Hola, Martínez. Pues eso, que a ver. Mapa. Aquí. En el bosque este me falta una valquiria. Que básicamente... Bueno, una valquiria o algo así, porque dentro había... Bueno, en la cámara oculta no había una valquiria, sino que había otra cosa. Una cosa un poco rara, pero bueno. Eso lo haremos hoy. Alfheim era... Nos falta otra valquiria, esa la haremos hoy. Y el plan para ahora... Ve al Alto Consejo de las Valquirias. Ah, esto es misión secundaria, ¿no? Ah, hay que llevar... Los yelmos de las Valquirias al consejo. Oh. Ya las llevaremos. Sí, ya las llevaremos. Y toca hacerlo de Niflheim. Me faltan dos claves todavía. Pero, claro, adivina tú dónde. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Insisto, Muffelheim. ¿Por qué? Porque quiero terminar de hacerme la armadura. Yo creo que con las mejoras que nos sacamos en el streaming pasado, podremos acabar dos o tres oleadas más. Así que vamos a empezar con lo duro. Hola, Chris, ¿qué tal? Los corderitos por llegar temprano son unos 10-15 minutos después de empezar. Y llevamos 2 minutos, Corvus, así que dale tiempo a la gente para que venga. Al otro lado. Aquí, al Reino de Fuego. Hola, chiqui. Por cierto, os lo voy diciendo ya por si acaso. Primero os lo recuerdo, voy a intentar ceñirme mucho más al horario del streaming, ¿vale? Recordar que tenéis el horario debajo en la descripción. Y lo que os digo, os iba a decir precisamente ahora es que, a pesar de eso, no sé si mañana lunes habrá directo. Según el horario, lo habrá. Pero mañana tengo cena familiar, porque es el aniversario de boda de mis padres. Entonces, no estoy muy seguro de si voy a poder. Estoy esperando a que mi padre me diga a qué hora pretende cenar. Porque es en un sitio aquí cerquita y sí que puedo hacer a lo mejor un streaming directo si la cena la pretendo hacer a las 9 o a las 10. Pero como sea a partir de las 8, seguramente mañana no habrá directo. Si un Sota y una Loli se dan amor, ¿es legal? Técnicamente sí. Donde lo dejamos. Que yo sepa, sí, vaya. Pero bueno, eso, que mañana todavía no estoy seguro de si habrá directo. Os diré lo que sea por Twitter. Estar atentos. ¡Hola, Elfero! Vale, arena 3. No me acuerdo. Creo que teníamos que hacer una de un elfo oscuro que se volvía invulnerable cuando... Cuando había otros enemigos cerca. Será curioso. Otra cosa que os iba a decir. He estado jugando esta mañana y sí, ha habido alguna conversación extra. Por ejemplo, el niño le ha dicho a Kratos que había visto ya esas espadas. Cuando se metió en el sótano mientras nosotros luchábamos las vio. Y Kratos no le ha querido contar la historia. No te columpies, ¿eh, Super Gamer? Era aquí, no era el otro lado. Que bastante me han reventado ya Infinity War como para que me venga alguien tocando los cojones con los spoilers. Así que... Shisha. Está también por ahí Vladavadon. Seguro que está con el Vanhammer apuntando directamente sobre tu cabeza. Como debe ser con el buen Vanhammer.
Sigo sin entender por qué el portal de la Arena 3 está justo después de la Arena 2 en lugar de antes de la puerta de la Arena 3, pero bueno. Hola, Macfisto. Y hola, Ignacio, ¿qué tal? Sí, me spoileé por Twitter, por una cuenta de un payaso. No sé si sabes quién es Orduré Bizarre, pues él tiene una... Bueno, no tiene una. Supongo que hay gente que se hace cuentas secundarias para spamear sus propias publicaciones y meter algo de mierda. Y este es un pavo que publica cosas del propio Ordure. Y además también publica sus propios memes de mierda. Y básicamente publicó un meme de Infinity War que es un pedazo de spoiler de cojones. Y sí, spoiler. Vale, recordamos. El elfo oscuro se vuelve vulnerable cuando aparecen enemigos. No podemos entrar hasta aquí, no había olvidado esa pequeña sutileza. Uno más. Y uno más por algún ladito. No merece la pena intentar hacerle este hombre el ataque fuerte. Debería poder de sobras con él teniendo en cuenta que me sale con la barrita de vida en verde. Estoy. Cuidado, padre. Si no me falla la memoria, en la anterior ocasión el mayor problema que tuve es que me quedé ciego demasiadas veces. Yo la película, por desgracia, no la voy a ver hasta... ¿Hasta cuándo? Joder, ya ni me acuerdo, tío. El miércoles que viene. Mierda, ya estoy cerrado otra vez. Y encima estoy medio muerto. Necesito tiempo. Y yo necesito curación, niño. No podemos tenerlo todo en esta vida. Sé que estoy calladico, pero no quiero fallar en estos desafíos que luego nos cuesta un montón. Tener que repetir cosas. Son larguísimos, tío. Es lo único que no me gusta. Y pensaba que este desafío necesitaríamos utilizar las espadas del caos, pero veo que no. Que por cierto, alguien estaba en el anterior directo bastante encendido, mencionando que eran las espadas del exilio, que eran las últimas que en teoría Kratos había conseguido. No, en el juego también se llaman espadas del caos, estas, así que para mí van a ser espadas del caos. Una piedra curativa. Listo. Vale, esta vez vamos a ir un poquito más a saco, sobre todo teniendo en cuenta que es una furia de estas de mierda. Si consigo darle será la caña. ¡Cuidado, padre! Dios, me recupero poquísima salud. ¡Venga! ¡Hijo de...! No me he comprado la piedra de resurrección encima. Hablando de eso, mi grupo de Discord ayer dos se habían ido a ver la película, no juntos estaban hablando a full de eso, pero como la película me la pela, pues eso. O sea, que te hicieron spoilers, pero te da igual. Bien, bien, entonces bien. Yo no sé si hago daño más rápido, ¿sensacional as? Aparte, me gusta el hacha, tío. No quiero usar la espada, no quiero usar de las espadas, perdón. He dicho espada.
¿Sabéis que me hubiera molado? En vez de que nos dieran las espadas del caos. Listo. Que el hijoputa de Croc las cogiera, las fundiera y forjara una espada nueva. Eso me hubiera gustado mucho. ¡Atento, padre! No puedo. ¿Le ha dado o no? Lo siento, no. ¡Por la espalda! La gema de salud creo que se me ha quedado fuera de alcance, ahora que la veo bien. Vamos a probar un momento el daño de las espadas, solo por pura curiosidad. Está chiquitín. Bueno. Bueno, creo que eso me hace mucha gracia, ¿eh? No me parece que haga mucho más daño, ¿eh? Yo sigo creyendo que están más bien pensadas para hacer daño en área cuando hay un kilo de enemigos. Estos enemigos... Lo bueno que como son elfos y vuelan y las espadas tienen mucho alcance, sí que es cierto que es más fácil darles. Pero aparte de eso, yo creo que no son tan útiles. Vamos a intentar coger esto. Sí, las pillas. Vale. Quiero pillar esa gemita de ira. Pero creo que no me va a dejar. Padre, usa esto. ¡Atento! ¡Aparición detrás de ti! Mierda, aparición. Tío, pero si me ha bajado 30% de la vida de un golpe. No, no los he dado, pero los voy a dar ahora mismo porque han pasado justo los 15 minutos. Me cago en la leche puta. Voy a tener más cuidado en esa última fase, macho. Voy a tener que gastar todos los dedos con la ira y acabar rápido.
Sorprendente el tiempo que he aguantado con el Bifrost desde que me lo quita el puto enemigo. Ven aquí, chiquitín. No quiere venir. Necesito tiempo. Resumen del directo. Simplemente estoy haciendo este desafío. No he hecho nada más en este directo. No os preocupéis. Quiero conseguir hoy la pieza que me falta de la armadura de... de Surgut. Es mi objetivo para hoy. No estoy listo. Así que estaremos un ratico aquí hoy. ¿Estáis hablando de lolis? ¿En serio? No sé si quiero saber cómo empezó el tema. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo. Con lo que ha preguntado alguien de que si un sota y una loli se enamoran es legal. Mierda. ¡Cómo ha volado! 25% de la vida. El mierda, este está muy roto, Esto no puede ser. ¡Fuego enemigo! ¡Mírala! Es que es ese ataque que me revienta. Encima era cegado. A curarnos un poquito. Luego le metemos a la bruja con todo lo que tenemos. Creo que... ¡No! No la pilla el ataque. Qué mal. Vale, guay. Ven aquí, ven aquí, hijo de puta. ¡Eres mío! ¡Eres mío! No, no es mío. Quedan enemigos todavía, no me jodas. Cuatro enemigos, me cago en Dios. Y el otro super tocho ahora. Vamos a usar un poquito del principito. Sus flechitas, sus partidas electrificadas, haciendo daño en cadena. Fuera, solo queda el gordo. Todavía queda uno, venga ya. Este acaba de salir. Este no estaba antes. Joder, se me ha costado, madre mía. ¿Hay dos tipos de lolis, las legales y las ilegales? ¿Cómo que hay lolis ilegales? Es muy raro. Estoy pero no estoy porque estoy viendo un walkthrough de Far Cry 3. Far Cry 3 es un juego que me llamaba mucho al principio y luego salió God of War. Las lolis son bastante famosas entre gordos de 40 años que ven anime moe, también son comunes en hentai de tentáculos. No quieres saber realmente todo el asunto de las lolis, chiqui, créeme. Es bastante turbio. Es muy, muy turbio. Hola, Samu, ¿qué tal?
Sí, básicamente la chavala de pelo rosa era una loli. Mata a los enemigos que están dentro de los aros dorados. 2 minutos. Ah, mátalos dentro de los aros dorados, que no es lo mismo. Esto debería ser relativamente fácil, porque son bastante débiles. Llevan 2 abatidos dentro. ¡3! Este creo que no ha contado. Nos queda uno. ¡Ven aquí, guapo! Si no viene... ¡No! Esto no, no, no es lo que quería hacer, me he equivocado. Pero bueno. ¿Quién nos vendrá a mí las espadas del caos? ¡Hola, Nefjark! No te he visto. ¿Cómo las he conseguido? Pues he ido y las he cogido, básicamente. ¡Oh, mierda! ¡Butarros! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No los pilla el maricón! Era aquí un buen torbellino. Pillado a uno. Joder, qué mal. Queda uno. Alguno que tenga un poquito de salud. Ese. Lo voy a poder traer hasta aquí sin matarlo. Nada, imposible, pues hemos acabado con este. Vale. ¿Cuántas oleadas serán? 3 o 4 tiene pinta. Darlo en el círculo a la mesa tarde. Estás en el nivel 5, un poco más fuerte, pero no pasa nada. Cabrones del martillo meten unas hostias de impresión. Creo que esta no la voy a superar. Debería de tener que moverme entre círculos. Es una putadica buena. ¡Coño! ¡Me engancha! Venga, ahí me vas a pillar, coño, en este. Quedan 2, no son muchos. Si podemos traer a estos aquí.
atrás. Importante. No, va a tener que ser simbólico. Oh, piedra de salud. Esta me va a ir bien. ¡Venid aquí! ¡Niño! Buah, el niño se ha ido a tomar por culo. ¡No ha entrado en el círculo! Me cago en Cristo. Bien, bien, bien. Cuatro. Buah, necesito uno más. Vamos a traer a ese chiquitín. O igual no. ¡Oh, Dios de milagro! ¡Uf! Pipo, Pipo, Pipo. Como yo sigo sin entender la tontería del meme de Pipo, soy feliz. No sé, de verdad, últimamente estoy intentando estudiar los memes de internet. Bueno, estudiar, cojones. Básicamente me meto de vez en cuando a navegar por Reddit. Yo no entiendo los memes modernos, tío. Me siento viejísimo cada vez que veo un meme moderno y la gente riéndose ahí a carcajada limpia y ¡oh, qué gracioso que es este meme! Y es como... No. Ese meme no es gracioso. Ese meme es una mierda. Por lo que lo de Pipo me parece también una puta mierda de meme. Y realmente no quiero entenderlo nunca. ¿Cómo puede la gente reírse de esas tonterías? Que ya puedo hacer otra cosa. Nah, vamos a intentar avanzar un poco más, hombre. Me pica la nariz. Nos queda poquito para llegar hasta arriba. Además, ten en cuenta que lo siguiente que vamos a hacer es ir a por una Valquiria, o sea, que tanto da. Mejorar armadura, ir a por Valquiria, etc, etc, etc. Derrota 100 enemigos. Bueno, esto no debería ser listo. Difícil. Te referías al chico, claro. Va a ser un poco largo eso sí. Mira, Bladabadon, yo no te voy a mentir. Si por mí fuera, no me verías en las redes sociales. Las odio. Con todo mi ser, especialmente Twitter. Estos días me parece que dan muchísimo por culo. Pero no me queda otra. Hay que estar en las redes. Van a ser unos cuantos enemigos. Si por mí fuera, no tendría Twitter ni tendría nada. De hecho, Facebook, a fin de cuentas, ya lo he dejado. La cuenta de Facebook la tengo activa, pero no la uso para nada. Tanto la mía personal como la del canal. Está abandonadísima esa cuenta. Y me da por culo siquiera tenerla, pero tampoco la voy a borrar. No la uso. Twitter, si por mí YouTube fuera, no tendría. Y lo demás que tengo ya, pues es WhatsApp y demás, que soy yo, mucho más privado. Lo suyo será conseguir cargas de permafrost y intentar matar a los enemigos cuanto antes. Otro no nos queda. Mientras no salgan enemigos de nivel 7 o así, serán cada vez más fuertes, ¿eh? Eso no me cabe ninguna duda. Lo que no sueltan piedras de salud, ¿eh? Parece una tontería y no lo es. Mira, ya tenemos a un viajero. Ya nos empiezan a tocar los huevos. No sé quién decía enemigos débiles. ¡Toma, enemigo débil en la cara! ¡Venga, Dios! Toma, enemigo débil. Vale, nos vamos. Hola, Dark Cat. Entonces que sale del cine sin ver la escena post-créditos. Aviso a los de Infinity War. ¿Hay una escena o dos post-créditos? Si el enemigo 90 es un viajero de esta categoría, no quiero ni imaginarme lo que será nivel en la oleada 50 y por ahí. Así que no merece la pena estar aquí. Todavía no podemos. Un poquito más de equipo. ¿Una solo? Vale. Una, pero después de todas las letras. Bueno, tengo la costumbre de quedarme a ver todos los créditos, así que... No es problema. Me gusta ver quién ha hecho las películas.
Sobre todo los estudios de animación. Quiero ver cuántos estudios han trabajado en Infinity War. Nada ahora, macho. Antes, cuando he estado jugando para volver a ver zonas, no han parado de cascar en todos los viajes que he hecho. Y ahora no dicen nada. Madre mía. Ten en cuenta también que hay gente que solo va a ver la película por el... porque es la moda, ¿eh? Y no por otra cosa. ¿Qué habéis encontrado por ahí? Pues quiero que me haga un cinturón. Que me dé mucha fuerza. ¿Cuál tenemos? Ah, vale, es por las gemicas. Venga, ve a estrenar. Vale, vamos a ponerle ahora las gemitas. Vamos con la otra. Tengo que ir aquí, armadura. Este, ver la anterior. Y ahora a este le metemos las gemitas. ¿Cuál era el otro que llevaba? ¿Puede ser este? Da fuerza, así que malo no será. Y ahora la teoría, la buena, es que nos podamos mejorar las piezas de armadura, pero creo que no voy a tener suficiente todavía. Estos son nuevos. Y no están nada mal, de hecho son mejores que los míos técnicamente. Estos son de nivel 4, estos, pum, de nivel 5. No puedo mejorármelo, venga. ¡Hala! Es que, entonces es mejor el... son mejores las otras que me puedo hacer. De cara a subir de nivel. Y eso no me gusta nada. Entonces ese eres el único que se queda hasta el final de los créditos. Sí, yo siempre me quedo hasta el final. No, no me entero de lo que ha pasado en Nicaragua, en Fjark. Qué mal esto. Esto es una cagadica. Hostia, es que encima me faltan 4. Me falta hacer la oleada de 100. Esa creo que la haré por mi cuenta, sinceramente os lo digo. Hay un montón de... hay un montón de enemigos como para hacerlo aquí con vosotros. 100, nos podemos pagar ahí tranquilamente 10-20 minutos. Pero no puedo mejorarme ninguna de las que tengo equipadas. Ah, espera, pero ya tengo una al máximo, ¿qué? Ah, no, fabricar. Joder, es que ni una, ¿eh? Da igual, iba a echarme la siesta. Y voy a necesitar subir de nivel. Yo creo que lo suyo sería completar alguna misión secundaria o algo así. Oye, ¿y si nos vamos a Helheim? No sé qué hacer. Quiero hacer misiones secundarias, pero ¿realmente tenemos alguna misión secundaria por ahí disponible? Me quedaría hacer la del dragón que me falta por liberar. Pero primero de todo vamos a volver a Midgar. ¿Qué prisa tiene la gente para no ver unos minutos de créditos? Llegan tarde a tirarse en el sofá. Hombre, a ver, entiendo que la gente no se quiere quedar a los créditos. Está para lo que ha ido lo que ha ido, a ver una película. Pero a mí me parece una muestra de aprecio hacia la gente que ha estado ahí metiendo horas, dejándose el culo porque no llegaban a las entregas, para que puedas ver la película. Pero hay gente que directamente suda la polla de esas cosas. A ver, un momento, voy a mirar si hay algún mapa con los dragones. Voy a tocarlo rápido. Creo que imagino que será en Midgar. Ningún mapa, en serio, me lo estoy contando, ¿no? Y dices, mírate un anime que se llama Área 88. Apenas dura 3 horas. Lo voy a buscar, a ver de qué va. Pero me gusta que me digáis de qué van antes de buscarlos, así sin más. Tiene pinta de ser bastante retro juzgar por el peinado del Rubiales, tío. Hostia, este es retro de cojones, ¿de qué va? Vale, Otir, el segundo dragón. Este ya lo hemos encontrado, Fafnir. Vale, este es el que nos falta.
A ver un momento el mapa. Tiene pinta de que será algo por aquí arriba, que hay también bastante zonita por explorar. A ver si lo encuentro en un momentico. Hola Javi, ¿qué tal? Vale, efectivamente, esta es una zona que todavía no hemos ido. Y que no sé cómo se llega. Se llega a través del almacén de Fafnir. Pues va de puta coña. Estoy mirando ahora. Ahora se ve alguna manera de llegar al dragón que me falta. Pero no estoy muy seguro. Así que lo que vamos a hacer es ir a las minas estas. A ver si me dejé por ahí alguna puerta o algo. Y a ver si podemos llegar a la... a la zona del tercer dragón que me falta por liberar. Supone que es esta zona de aquí. Pero no sabría decir si llega por aquí. Bueno, Hondonada del Rey. Esta zona no me suena haberla hecho. Vamos a ver qué encontramos aquí. Hay mucha piratería en España. Hay mucha, pero debo decir... ¿Se escucha? Oh, eso es el ventilador de la consola. No es el del PC. El del PC ahora va de puta coña, ahora que limpió la fuente de alimentación. Pero el de la consola va de puta pena. Yo no estoy a favor de la piratería. Pero también es cierto que los DVDs y el cine son carísimos. Yo entiendo a los que piratean. Yo últimamente intento hacerlo poco. O sea, si puedo ir al cine a ver una película, la voy a ver al cine. Pero no me vas a ver comprando DVDs por 20 pavos. Voy a gastar 20 pavos en un puto DVD, ¿sabes? O sea, es una puta salvajada. No, es demasiado para mi cuerpo. Entonces, vale, no podemos entrar por aquí. Vamos a intentar ir desde la otra zona. Y luego está pues esa, la que dice por bus ahora. Luego está el asunto de ver anime en condiciones sin piratería, el manga y tal y cual. Yo, insisto, soy pobre. Por desgracia, soy pobre. Si por mí fuera, me compraría todo. Manga, libros... Pero como los libros y todo son carísimos, o sea, yo me estoy leyendo La Rueda del Tiempo ahora, por si no lo sabéis. Son 20 libros, de los cuales tengo, que cuente 5... Tengo 10 libros de los 10. Y os puedo asegurar que me salen carísimos. No los tengo todos, no creo que llegue a tenerlos porque son carísimos. El último me lo regalaron por mi cumpleaños y sé que a los que me lo compraron les costó 35 pavos el libro. Y los últimos 5 libros son tan gordos como ese y son de 30 pavos cada uno. ¿Cómo me voy a gastar tanta pasta cuando no la tengo? Así que, bueno, entiendo la piratería, pero no la apoyo. Pero es que tampoco queda otra. Es una lástima que la cultura llegue a ser tan, tan, tan horriblemente cara. A ver, el plan es, no sé, ir por aquí, a ver si llegamos a algún sitio. Voy a explorar un poquito la zona. Si no encontramos nada, nos iremos. Pero deberíamos poder llegar ya al dragón. Creo que estoy saliendo de la zona. Sí, estoy saliendo de la zona. Y a ver si viene Pancito. No sé si estará por ahí, porque ayer me dijo un juego, pero no me apunté el nombre, mi infinita sabiduría. Y no lo he podido mirar. ¿Cuál es tu personaje favorito en el universo de Marvel? Y de DC, mi personaje favorito del universo de Marvel, me atrevería a decir que es Hulk. Pero porque me encanta la fuerza bruta de Hulk. Es una cosa que siempre me ha entusiasmado. Y de hecho, la sutileza de que sea el único personaje que Thanos... Bueno, el único héroe de la Tierra, prácticamente, que Thanos teme enfrentarse en un duelo uno contra uno, al menos de los superhéroes de los Vengadores, es una cosa que siempre me ha fascinado. Sí, diría que Hulk es mi favorito. Y de DC es más complicado. Supongo que el Joker siempre me ha gustado mucho, pero me parece tan cliché que te guste el Joker. ¡Atención! Pues es un juego que me recomendaron. Realmente no he tenido tiempo de mirar de qué va. Eso os digo la verdad. Lo tengo que mirar. Sería lo suyo. Área 88 es de un señor que es un piloto recién salido de la academia al que engañaron para meterse en un grupo de mercenarios. A partir de ahí se crea una trama de guerra. Es un buen anime. Uf, no me llama nada, tío.
Pues la careta que pone Paco es la mascota del canal. Creo que fue Ojete que nos dijo, bueno, me dijo que lo pusiera. Es una cosa que podéis interactuar si queréis, si no retirarla del medio. Y ya está. Creo que no se llega por aquí. Voy a mirar si lo encuentro por algún sitio, pero me parece a mí que no. O sea, no tiene ninguna pinta. Insisto en que es una zona aquí arriba. Pero adivina tú cómo se llega. Yo creo que será de alguna misión secundaria más tarde, pero... no estoy seguro. Me está pegando todo el sol en la cara. Uy, que está nublado, sale un poquito el sol y me da en la cara. Cuéstate y suda. A ver si encuentro algo aquí. Vale. A ver, es este. No, sí, es este. Vale, tenemos que seguir con alguna misión secundaria de los enanos. O sea que nos vamos de aquí. He venido aquí para nada. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Yo creo que nos iremos a... sí, vamos a ir a esta zona y vamos a hacer el... la cámara oculta. No, se llega por donde hemos ido antes, por el conducto del rey Sechungo, pero es en una misión en el futuro. Así que nos vamos de aquí porque no tenemos nada que hacer. Exploraremos las dos cámaras de las dos cámaras ocultas de Odín y seguiremos con historia. No parece que nos quede otra. Más como tiene toda la pinta de que las mejoras de arma y de espadas del caos se consiguen a través de la historia, voy a tener que caer mucho en esas cosas para poder mejorar más el hacha y la espada. Así que volvemos a casa. Si quiere, claro. Si quiere, maldita pantallita de carga. Estaba viendo ahora que tenía notificaciones en Twitter. Me va muy mal últimamente el móvil con las notificaciones. No me sale ninguna nunca. No sé qué cojones le pasa. No corro aquí dentro ya porque como sé que la puerta no va a salir hasta que no... hasta que no acaben de hablar o hasta que la zona no se haya terminado de cargar. Vale, es esta zona, vamos para allá. Sí, había entrado ya en las cámaras, así que sabía que se podía entrar. Lo cual me recuerda que había cosas arriba. Emblema grabado de botín. Será un emblema de suerte, sin más. Este es el que os decía, que no hay una valquiria, sino que hay un acceso de esos chungos. Así que creo que me van a partir el culo, pero bueno. Eso ya es costumbre. Dos cofreticos con plata. Estoy ya, bueno. Hostia, pues son de nivel 7, ¿eh? Y me ha ¡Hala! ¡La madre me parió! ¡Que me ha partido la espalda! De cofres con plata, me cago en Cristo. ¿Que si va a haber misiones principales hoy? Pues no lo sé, ya sabéis que depende mucho de las secundarias. Queda mucho que explorar, pero creo que por tema de equipo y demás habrá que seguir un poquito más con las principales. Es que me quiero hacer el set de Surtur, pero veo yo que lo voy a tener que soltar para poder hacerme equipo de más nivel. No me gusta nada la idea, pero no me va a quedar otra. Es que si ahora hago esto me van a partir el culo, que no tengo vida. Sí, Bladabadon ya me pidió el vídeo. Ya lo tengo hecho. Aquí. Hoy le dedico un poquito de tiempo al tema. No mucho, pero empiezo a pensar sobre ello. Y aquí tiene que haber un cuervo de Odín, por cierto. Lo acabo de ver. Es lo que me estaba preguntando. Ya, mis huevos. Al siguiente desgraciado incauto que llega aquí.
Harías mejor huyendo en lugar de afrontar estos peligros. Pero puedes agradecer que llegara yo antes, liberar imprudentemente a su anterior ocupante y morir por tal insensatez. Vine en busca de tesoros y solo hallé la muerte alada. Quise salir del reino, pero no me lo permitió. Me desgarró, y el árbol sangra por mi estupidez. Esa magia surcará este reino durante siglos, rasgando su tejido. ¿Y para qué? Yo he muerto, y ella escapó igualmente. ¿Por qué me enfrentaría? Qué insensato. Solo me consuela que su carcelero la siguiera poco después. A Muspel, imagino. O a Niflheim. En cualquier caso, le dará caza. Aunque necesitará una cárcel nueva. He destrozado esta. El Lidrwin viene a buscarme. Vamos, que hay una valquiria por ahí suelta. Tiene pinta de que será en Niflheim. Vamos al repollo. ¿Se puede saber de qué es el vídeo o es privado? No es público, pero el tema me lo dijo por privado. Le di a elegir decirlo público, pero prefirió no hacerlo, así que yo no lo voy a decir. ¿Qué boss ha sido el último que has matado? Creo que fue el hijo de Thor. A ver de qué nivel son estos pelmas. Venga, nivel 8. Y encima son 3. Bueno, vamos a ir de aquí, No voy a poder con eso. Y menos aún con la poquita vida que tengo. ¡Ah, bueno, no, calla! Es una de nivel tochísimo. ¿Qué es lo que me ha pegado exactamente, tío? Se ha sido como que ha gritado, se ha cagado encima y me ha matado. La perra. ¿Qué hago en la leche puta? ¿Y tengo que volver a bajar? No, menos mal. Espero no tener que volver a abrir los cofres. Vale, no, menos mal. Me ha partido el culo, macho, y ni siquiera sé qué ataque ha sido. Qué triste. No voy a volver a bajar por ahí. Yo creo que es que Kratos se ha cagado, ¿sabes? O sea, la vieja ha gritado y Kratos ha dicho ¡uy, va! Que igual también te digo, voy a intentar abusar del niño para matarla, ¿eh? No suena eso, por favor. Yo voy a intentar abusar del niño para matarla. Me he equivocado. Quería apuntar, pues está. Quiero pillar estos bichos. A fin de cuentas nos pueden servir para atacar. O igual no. Esto lo vamos a hacer, pero va a costar un ratico. Hoy no estaré en el directo, lo dejaré abierto para corderitos. Madre mía, los chinofarmers de corderitos, qué horror. Al igual fue mala idea poner corderitos, madre mía. Lancen las flechas de luz, también es verdad, así la aturdiré. Ahora veremos cuánto daño le hacen. Buah, le hacen muy poquito daño de aturdimiento, ¡Otra vez me ha matado! Me ha debido dar con el revés del bastón. Voy a tener que matarla poco a poco con flechas eléctricas, ¿eh? No me queda otra. Eso, o resignarme, volver a hablar con Grok y hacerme una armadura fea. Con lo que mola la de Surtius. Si muero otra vez, me miraré lo de las armaduras otra vez, porque creo que va a ser la mejor decisión. Vale, invoca según la vida. Vamos a verlo. ¡Atento, padre! Lo siento, no.
Vale, mierda, he invocado lo que no quería. ¿Invocará enseguida o será cuando baja el 50% de la vida? ¿Invoca más ads? ¿Será el 33% o qué? No me pienso acercar a ella. Es demasiado. Ahí están. ¡Cuidado, padre! Sí, 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 cuidado tengo, no te preocupes, niño. Otra cosa no, pero cuidado. Estoy teniendo lo que no está escrito. Todos caerán, no sé ni qué trofeo es ese. Todos caerán. Vamos a mirarlo. Mata 1000 enemigos, mira qué bien. Joder, y en el desafío nos piden matar a 100, ¿sabes? Va a ser complicado ese desafío. Bueno, va a ser largo. Inicialmente lo haré fuera de cámaras. ¡Ojo! La hostia que me ha dado, ¿eh? Pero ya, que tarda. Se acabó. Manera más horrible de matarlo, madre mía. Hoy soñé que la chica que me gustaba estaba enamorada de mí. Los sueños se hacen realidad, ¿verdad? ¿Verdad? Puedes hacer tus sueños realidad, Nahuel. A la bruja con las espadas. Yo es que soy más de tirar y recuperar el hacha, por lo que sea. Corazón de Svartalheim. Aumenta. Añade una cantidad muy pequeña de regeneración de salud constante. Ojito. Ojito con esta mierda, ¿eh? Que con lo inútil que soy yo y con lo que me encanta lamear a veces... Al igual no es el mejor encantamiento que me podían dar. Me quito este rúnico trucho. ¿O no? Me quito a lo mejor uno de estos. No, estos son los de furia buenos. Tendría que quitar este de fuerza. Sí, este no lo voy a quitar. Voy a poner este de aquí. Rúnico y suerte. Y nos vamos a por la otra Valquiria, pues. Aunque esta zona no la tenemos al 100%, pues. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué nos falta, pues, en esta? Ah, no, sí, está toda. Sí, el bosque salvaje está completo. ¡Bien! ¿Dónde estaba la otra petarda que había encontrado yo? Ah, vale, era en Svartalheim, así que vamos a Svartalheim. No, era... no sé los nombres, tío, la tierra de los elfos. De los abutardos de los cojones. Vamos a caminar con calma hasta que salga la puerta. Ay. ¿Cuántos corderitos tengo que gastar para que ella se enamore de mí? Depende de lo bueno que te salga el asado. Si te sale bueno, uno, la invitas y la enamoras. Porque ya te digo una cosa yo. El mejor camino para llegar al corazón de una mujer es a través de la boca. No sale la puerta. ¿Va a tener que cagar en Dios o qué? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Me cago en todo! Es lo que os digo, la puerta no sale hasta que la siguiente zona no está cargada. Eso me da por culo. Vale, vamos a echar un vistazo a las armaduras antes de nada. A ver si me merece la pena hacerme alguna otra, por desgracia. ¿Cuál tengo equipada ahora? Tengo esta de nivel 4. Me puedo hacer una de nivel 5. Que tiene en comparación, pues 10 puntos más de defensa, 4 más de ataque, un poquito más de vitalidad... Pierdo el aura de fuego.
Realmente lo que gano es un poquito de nivel. Solo nos cuesta plata. Nada, tengo que hacerlo. Aunque no me guste. Esto también lo tenemos de nivel 4, si no me equivoco. Así que nos vamos a hacer esta. Esto no te cortarán a cachitos. No me lo he equipado, ¿verdad? Da igual. Y esta. Ya puedes arriesgarte. Chaval. Y las armaduras de Atreus también. Tras usar una invocación rúnica, las flechas causarán daño de estado adicional durante 8 segundos. No se lo ha equipado, ¿verdad? Qué espabilado que soy a veces. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Lo que pasa es que necesito las brasas, tío. Ceniza de Sinmar. Invoco un turbina. Ah, vale, este ya lo habíamos visto. Hostia, me puedo hacer el puño de Surtur. Lo que pasa es que es bastante antiestético. Está bastante tocho. Y me he quedado sin plata, me acabo de fijar. Ahora de sobre eso. Putos botones. Vale, y ahora aquí le metemos Vari y esquirla de Tyr. A esta otra le metemos, a ver, esta, y a la última le metemos, no sé cuál le metemos. Esta, Corazón de Svartalheim. Eso no es todo. Hace días soñé que Zex y todos sus suscriptores estábamos en una partida de algún juego shooter online y yo formé equipo con Zex. También tengo muy buenos sueños. Pues mi más sincera enhorabuena con tus sueños. Hace unos días tuve un sueño horrible del que no hablaré. ¿Qué tengo aquí? Ah, son de nivel 5. Sigo sin tener talismanes decentes. Vale. No me he terminado de gustar las ranuras que tenemos y de hecho apenas hemos subido el nivel. Una mierda, ¿eh? Podré mejorar otro. Estas armaduras un poquito más. Pues sí que puedo mejorármelo. Y no es muy caro, así que... La buena mejora. Mejorado al máximo ya, qué triste, tío. No, lo llevo porque no me quedan más cojones, tío. No te compliques. Esto te ahorrará problemas. Creo que ha salido. Falta equiparle la armadura al niño. Y ahora nos podemos poner más gemitas. Vamos a ponerla de suerte. Ahora aquí nos ponemos la otra que tenía de ira. Creo que era esta. Y este otro. Mente el daño de hielo causado, creo que era la otra que llevaba, ¿no? Sí, era esta piedra de maestría de hielo. Bueno, pues no está mal. 6 1/3. Zex, ¿te gusta Smite? No, en general no me van los MOBAs. Ya lo siento. Bien. Me suelen resultar muy, pero que muy aburridos. Vale, ¿qué íbamos a hacer? Ya no me acuerdo. Ah, sí, íbamos a ir a por la Valquiria de Anheim o Vanheim, yo que sé, la Tierra de los Elfos. El único MOBA que me hace cierta gracia es Héroes de la Tormenta. Me gustaría retomarlo, pero estoy demasiado enganchado a WoW ahora mismo como para... retomar Héroes de la Tormenta. A ver si me termino de sacar todas las apariencias de la Torre de Mago. Ayer me saqué la de Brujo Destrucción.
Hoy estoy intentando un poquito la de brujo aflicción, pero me ha sido imposible, madre mía, con el puto desafío, si es complicado. Tendré que mejorarme el equipo un poquito. Y vamos a ir a... Anenheim, Anenheim es donde están los dioses y donde vamos es Alfheim, vale, de elfo. Alfheim. Se parece que fuera a decir Adolf. No sé, no me suelen gustar los juegos modernos. Smite, Pug, League of Legends. Me agotan. Igual que Fortnite y por ahí. Que alguien estaba, me quiero sonar ayer, diciendo que igual añadía Fortnite a la lista de juegos para el futuro. Y fue una de, bueno, si quieres. Pero será aburrido. ¿Sabéis qué molaría? Poder usar las puertas también para viajar entre reinos. Es un coñazo tener que hacer todo esto cada vez que quieres ir a un reino u otro. Espero que la valquiria de este reino sea de mi nivel. Si tenga que volver a viajar para irnos, va a ser un coñazo. Está aquí. Este es el único acceso al teletransporte que hay aquí. En teoría no me queda nada más en este reino, solo la valquiria. Así que con esto lo acabaremos. Si es que esto quiere cargarse, claro. Que lo mismo no se quiere cargar. Se ha cargado rápido. Eso está bien. Madre mía, cuántos votos hay hoy para Bioshock. Creo que Chiqui quiere que juegue Bioshock a toda costa. Vale, había cofre arriba, si no me equivoco. Sí, fundamentado de perseverancia. ¿Estas mierdas qué son? Son todos estos símbolos de mierda que no uso ni por puta equivocación y que tendría que empezar a romper, porque es que no los uso para nada. Así al menos podría mejorarme los que tengo. Creo que será lo siguiente que haga. Cuando acabe con la valquiria esta. Vale. Niña. Espérate que me pongo bien. Este combate es serio. Prepárate. Hostia, esta está muy flaca. Allrun. ¡Atento! ¡Opa! Vale. Aún no. ¡Atento! Ya estoy. Hasta yo por ti, hermano. ¡Hola, el torbellino, chaval! Más me vale bloquearlo siempre. Vaya guarrazo que mete. Lo de morir. No, no estoy bien. Pero no me parece una valquiria tan complicada como la primera. Lo que pasa es que se mueve muchísimo. Tiene muchos ataques que no se pueden bloquear. Pero no será muy complicada. Vamos a hacer algunos cambios en las habilidades. Por ejemplo, el ataque rápido del hacha lo vamos a cambiar. Y yo creo que el lento... No, el lento no. El lento está muy bien. ¡Ah! Tengo que volver a coger los cofres. O este es que no lo cogí antes. No, este no lo cogí antes, sin más. A ver, ataque rápido. Vamos a ponernos... Yo creo que... El stun está guay. Pero no me acuerdo cuál era. ¿Era toque de gel?
Sí, toque de gel. Y por otro lado, el amuleto de Exvasir iba muy bien contra las putas valquirias. Era una burrada. Pasa que protección de... No, ¿cuál era el que usaba? Este estaba también muy bien. Aparte de las ranuras. Yo creo que este solo por las ranuras está mejor. Y ya está. Estos son todos los cambios que puedo hacer. No, Ismazok, se me ha olvidado. No llevo casi nunca piedras de resurrección. Se me olvida comprarlas. Atreus, sígueme. Prepárate. ¡Atento, padre! Mierda, estaba bloqueando, pero no hay nada. Hasta yo lo sentí, hermano. Nah, esta me va a matar porque lo he hecho muy mal. Otra vez. Siempre. Esta es nueva. ¡Ay! Esta no la he hecho antes. No se puede bloquear. Lo siento, no puedo. ¡Ah! Ya recuerdo el otro que me quería cambiar, coño, el pomo del hacha. Me acabo de acordar. ¡Algo enemigo! Me digas. Va a cambiar el pomo de la chance, me había olvidado. Todo un desastre. Este nos da daño, pero no curación. Y el de que nos da una carga de salud cuando acertamos está muy bien. Espera. ¿Alguien ha hecho una apuesta? ¿Te deja crear apuestas, Bandy Warrior? ¿O es para otra cosa? A ver, Red Warrior, I bet. ¿Qué apuesta hay creada? Hostia, es la apuesta de Doki Doki. Tócate los cojones, ¿o qué? Espérate. Es la apuesta de Doki Doki. A ver, ¿dónde está? Giveaways, no contest. Pero la apuesta de Doki Doki la cancelé. ¡Hostia, pues no la cancelé! ¡Ja, ja! Os devuelvo los corderitos que apostasteis en su día. Todavía estaba abierta, sí, Nahuel. Aún estaba apuesta. Me cago en la puta. Ya me deja cerrar la coña. En teoría, si le doy a devolver, os devuelve los corderitos, pero no. Lo está haciendo bien. Venga, tío, no me deja devolverlos. Bueno, de todos modos elegí a Yuri. Así que... Yuri. ¡Ah, no, 0%! Hostia, vale, no, esto es un error raro. Se los ha devuelto, pero por algún motivo estaba reiniciando la apuesta. Vale, pues ya está. Ya tenéis vuestros corderitos de vuelta. Así que don't worry, Pizardy. He dicho que iba a cambiar el pomo del hacha. Hostia, este era por los stats, es verdad. Pero este está muy bien. Así que... vamos allá. Otro intento. Prepárate. Pancito, ahora que te veo. ¿Qué juego me dijiste ayer? Porque no me lo apunté y no sé cuál me dijiste. Mal que lo estoy haciendo esta vez. Vale, los ataques con alas son completamente imbloqueables. Estaba probando a ver si podían bloquear.
pero no, hay que esquivarlos por cojones. Y eso hay que esquivarlo de alguna manera y no sé cómo. Vale, es más dura de lo que había calculado en un principio. Pero paso de ir a por piedras de salud. Tumblepop, vale, me lo anoto. Pues no se me olvidará. La imagen, no sé, la crearé más tarde. Por ahora necesitaba añadirlo sin más. Ahí está, Tumblepop. Que no quiero piedra de resurrección. Que eso no vale por una cagada. Salvo cuando estás a punto de matar al enemigo, claro. Atreus, ven. Ya voy. Prepárate. No me deja esquivar esa mierda, tío. Es imposible. Me ha volado la mitad de la vida. Otra, es que me cago en la puta, tío. Otra vez la mitad de la vida fuera. ¿Te encuentras bien? Esa mierda no se puede esquivar, ¿o qué? Voy a darle un intento más, pero solo para ver si esa cosa se puede esquivar. Tex, tengo una encrucijada en mi casa debido a que no sabemos qué queremos hacer de almuerzo. Acepto ideas que no sean fideos ni arroz. ¿De almuerzo o comida? Tampoco sé qué tienes en la nevera, tío. Eso es un problema importante. Joder, yo que quería matar a esta valquiria hoy. Iba a ser imposible. No le ganas ni 3 barras de vida, ¿estás seguro que tienes...? Yo creo que sí, pero el problema es ese ataque que no sé cómo cojones esquivarlo o algo. ¡Párate! ¡Cuidado, padre! ¡Estoy listo! Nada, tío, es que no sé, no, encima no te da tiempo apenas, o sea, 3 patadas antes de haber podido quitarlo y le estaba metiendo bastante caña, pues nos iremos de aquí, porque se ve que no se va a poder con esta mujer aún. No sé qué me falta, pero... Es muy complicada esta. O sea, me falta algún amuleto que me permita curarme más, o algo para curarme de ese ataque. Estoy casi seguro de que sí que te los ha devuelto en el juego. Si no ahora, el día que lo debí de hacer, porque me parece que el día que me pasé el juego lo di. Pues había quedado la puesta guardada como que todavía estaba abierta algo del palo. Nah, que me mate, que no puedo con ella. Es que no hay manera. Ese ataque además no es telegrafiado, no es el típico que puedes ver venir y tal. O sea, te lo comes. Sea como sea. Qué mala baba. Vale, pues hemos estado aquí perdiendo el tiempo. Perfecto, como a mí me gusta. Vamos a reponer un momentito el pomo del hacha. Yo antes. A ver, era... este de aquí. Y si no me equivoco, también nos habíamos cambiado el ataque ligero. Y nos vamos a poner... no sé cuál era. ¿Venganza de Tyr? ¿Puede ser? No. Despertar del Leviatán, sí. Sí, sé que si el enemigo brilla es imbloqueable, pero es que no me da tiempo de esquivar esa mierda. O sea, salta y cae tan rápido que no me da tiempo ni de rodar. ¿Ya no sientes que te hayan devuelto nada? En ese caso es que todavía no eres lo suficientemente puro como para sentir los corderitos volviendo.
Venga, puerta. Puede salir cuando quieras, no seas tímida. Sí que tiene que cargar todo Midgar, así que le costará un poquito. Vamos, chiquitina. Mírala, me cago en su puta vida. Pero que nos vamos a Jotunheim, ¿vale? Así de guays. Creo que puedo usar el acceso mismo para... Ah, bueno, espera, que estamos todavía en Anaheim, ¿verdad? Pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Anaheim? Creo que sí. Que también podría seguir explorando para encontrar la clave de Niflheim, ¿eh? Os creéis que no tengo ganas de seguir explorando, pero voy a esperar a que me den más misiones secundarias de los enanos. El juego que te pedí lo jugarás en directo, ahora es un vídeo. Lo jugaré en directo si sale elegido, pancito. Si vosotros lo vais votando y al final es el más votado, lo jugaré en directo. Si no, no, ya sabes cómo va esto. Si no recibo suficientes votos durante 4 directos, lo sacaré de la votación. Y si al final gana, evidentemente lo jugaré. No era la idea salir de aquí, por cierto. Salí del tirón. Desde aquí, ¿no puedo directamente ir a la montaña? Venga, a tronar los pies. Este aproximadamente una hora más o menos. Este tipo de plataforma parecida al Snowball. No he jugado de Resident Evil 7. Todavía no he jugado ni al 2. Solo es de una hora. Sigue dependiendo de vosotros. Ya lo siento. Voy a contarle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. No. Aunque yo callara durante demasiado tiempo, ahora tú debes callar también. Intento esto ya que estoy, hombre. Ha esquivado, será perra. Veneno. No me gusta. Me están dando una paliza buena, 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 ¿eh? Una paliza con todas las letras, vaya. Y por querer curarme, pasa a mí que voy a palmar. Y la tiro contra el suelo, soy estúpido, tío. Lo siento, no puedo. Hermano, no. Qué mal, tío, qué mal. Odio a las putas brujas. Sí he probado la focacia. Me suena, pero no estoy seguro. Voy a buscarlo. No la he probado. ¿Qué es? Tiene pinta, es como... Parece pizza, ¿no? Algo así, pero es como más gordito. Es básicamente... es como pan. Pues no la he probado, ¿no? Pues tiene que estar muy bueno. Que no podemos hacer esto, tío. Joder, qué rabia.
Es verdad, mira, vamos a intentarlo. Sí. Con las espadas, ahora que lo dice de nuevo Lake Warrior, antes lo ha dicho alguien más, en mucho caso. Pues es verdad que con las espadas son muy difíciles. ¡Aparición delante! ¡Ey! ¿Qué ha sido lo que me ha metido tanto daño que casi me he matado? ¡Cago en la puta! Ah, ha sido el veneno, me he comido un par de hostias porque me he calentado. Nah, pero las espadas las esquivan igual, ¿eh? ¡Hermano, levántate, hermano! Es una masa italiana con aceitunas. Ya la he hecho, es bastante rica, aunque necesitas estar un largo rato amasando. Algún día probaré hacerlo. Pues no, no me funciona esto, ¿eh? Quedarme todo el rato esquivando no es una buena idea. Porque... al final las hijas de puta me dan. Como sus ataques son teledirigidos, son bastante chungos de esquivar. No sé si darlo otro intento, creo que no, voy a pasar. Volvamos cuando tengamos algo para decir. Ah, vale, esto es para... no, esto es para Vanaheim. Bueno, da igual, vamos por aquí. ¿Por qué preguntas lo de la focacia, chiqui? ¿Estabas comiendo ahora o qué? ¿Y por qué ocultarlo? Los secretos son cosa de Odín. ¿No deberíamos ser francos como Tyr? Tyr también tenía secretos, porque para proteger a los demás es mejor ser discreto. Eso no implica mentir a tus amigos o a tu familia. Creo que Sindri lo entendería y haría lo mismo, chaval. Tranquilo. A ver qué encontramos aquí. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si cuando lleguemos a Jotunheim allí tampoco hay ningún gigante? Eso poco nos importa. Solo quiero hacer realidad el deseo de tu madre. ¡Ah! ¡Oh! ¡No os vayáis! En un momento terminaré. Padre, ¿se lo digo? No. ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto en la boca? Oh, no. Voy a vomitar. En serio, creo que voy a vomitar. No es nada. Cosas de familia. Yo puedo contaros algunas cosas de asuntos familiares. Adivinaré. Tu hermano no tiene tu talento y su trabajo es basura. Eso es cierto, pero ¿a qué viene? Es que no sabéis hablar de otra cosa, una y otra vez. Haced algo sobre el tema o callaos de una vez. Entiendo. Sí, estamos hartos de oír hablar de problemas de personas. Está bien. Ha dolido. Vamos a ver vuestro equipo. Me acabo de fijar en que la correa de Kratos tiene dientes. Eso mola. Y así que el niño... ¿tiene influencia sobre el clima de alguna manera o qué? Es la segunda vez que cambia el tiempo por el... por el humor del niño, ¿eh? No os garantizo que os vaya a gustar mi obra. Vale, y vamos a desencantar un montón de cosas. O a vender un montón de cosas. En concreto íbamos a vender encantamientos estos de mierda que tengo aquí. Vale, esto va a llevar un ratito. Estos que son planos no valen para nada, macho. A ver... es de nivel 3, no me lo voy a poner. Si fueran de más nivel, lo podría llegar a pensar, pero... nivel 3... Vale, y ahora... podemos fabricarlos en teoría, ¿no? O solo son los talismanes. Ah, espera, estamos en mejorar. ¿No había
Hostia, piedra de resurrección del Berserker. Con la ira completa y una pequeña cantidad de salud. Una gran cantidad de salud. Me la llevo. Vale, encantamiento. Ojo de poder. Ojo del poder de Maspelheim. Encantamiento que aumenta las estadísticas y otorga resistencia al daño de quemadura. Una bonificación aleatoria a las estadísticas. Aumenta el daño que causa el ataque rúnico aliento de Tammuz. Aumenta mucho la duración ira del antiguo hielo. Espérate. Este no es. El que llevo. Ah, no. El que llevo es bendición de hielo. ¿Y cuál es ira del antiguo hielo? Ah, mira, ahí está. Aumenta la cantidad de daño de hielo y la longitud del rayo. No me mola nada. Supongo que puedo. ¿Una teoría de qué? ¿De God of War? El otro día estabais censurando teorías y por ahí, no sé si os acordáis. No teoricemos, no sea cosa que acertemos. Están bastante tochitos, eh. También te comenta estadísticas aleatoriamente puede una ventaja aleatoria. Joder, pero es caro de cojones. Jodo. Combate de Nemea, donde Apolo, furia de Artemisa. Creo que me voy a ir solo porque la mitad de las cosas no sé lo que hacen. Que no necesitáis nada de mí. No, de hecho no. ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Ah, un hombre lobo! Vale. ¡Oh, espera! Vamos a intentar hacerle... ¡Buah, tío! Lo he hecho fatal. Quería haberle hecho el... El ataque de eliminación de aturdimiento, pero no. Me he dado cuenta de que me he equipado el hacha sin querer. Desde que Atreus descubrió que es un dios, está mucho más antipático, solo lo parece. Está mucho más antipático, se le ha subido muchísimo a la cabeza. ¿Y llevo ya una hora y media jugando? ¿En serio? ¿Tanto rato nos hemos pegado en Maspelheim con las Valquirias? ¿Que eso nos iba a detener? Nah. Sí, está súper antipático. ¿Por dónde? Pues por el ascensor, claro. Otra vez roto. Oye, empiezo a dudar del talento de Sina. Puede que Brock tuviera razón. Pero borde, 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 borde. Madre de Dios. Más borde que el canto un duro. Venden el pan en Mercadona. Lo abres por la mitad, se hace al horno. Mi hermana le pone tomate de caja, fiebre de pavo duro. Estoy a dieta y tengo un antojo de esos flipas. Pues ya sabes lo que toca, contenerse o algo, ¿no? Coño, no sabía dónde tenía el hacha. Digo, no se la equipa, por algo será. Ay, yo tengo unas ganas horribles de hacer pizza, pero... ¡Ay, señor! Tengo que contenerme hasta que termine de perder peso. ¿Qué es esto? Suya del arma. Aumenta el ritmo de obtención de permafrost y... ¡Hostia! Este me gusta. Con lo que me mola a mí todo el asunto del permafrost. Vamos a quitarnos este mierdas. Vamos a ponernos este que nos acaban de dar. ¿Qué es? No sé cuál era. Este. Y de hecho mañana tengo comida familiar, me tengo que contener un montón con la comida. Aún no sé cómo lo voy a hacer, porque encima por la mañana... O sea, por la mañana entreno. Pues vale. Y claro, yo estoy comiendo una vez al día, salvo los días que voy a Hokkaido. Así que no sé cómo lo haré mañana. Igual mañana tengo que hacer dos comidas. Una pequeña al mediodía. Bueno, una pequeña, yo me voy a preparar todas mis comidas. Las 5 de la semana. Y a lo mejor hago mi comida normal al mediodía y luego por la tarde ceno muy poco. O igual mañana me preparo una comida más pequeña. No sé cómo lo voy a hacer, macho. Pero desde luego, me cago en la leche. Y encima el martes es fiesta.
Tenemos entrenamiento especial. Es un entrenamiento de 3 horas que va a ser la puta polla de cansado. Pero después hay comida en chino. Y teniendo en cuenta que acabo de conocer a esta gente, creo que me conviene ir a comer con ellos para conocerlos y tal y cual. Así que a ver cómo me las apaño. ¿Por qué hayas hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto, pero no sirve de nada enemistarse con él. Tiene que saber la verdad, aunque le duela. Fue innecesario y descortés. Es mejor la verdad que la cortesía. Tu madre lo desaprobaría. Ella no era una diosa. ¡Se está ganando una hostia! Me cago en la puta. Ahora recuerdo que alguien al principio me dijo que después se volvería más insoportable. Pancito está haciendo pizza. Después te mando una foto de Instagram de cómo quedó. ¡Qué envidia me das, cabrón! Ya terminaré yo mi dieta. Hablaré con mis colegas y prepararemos pizza ya. Y verás lo que es una buena pizza. Ya verás ya. ¡Pero qué verde que está el niño! ¡Madre mía! Se está ganando la hostia, ¿eh? Podéis hacer suposiciones si queréis, pero... A ver, a mí no me molestan las suposiciones, pero espero que sean suposiciones de verdad y no estéis realmente diciendo lo que ya sabéis. Eso me molestaría. ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No. ¿Por qué no? Casi hemos llegado. Sabes que soy capaz. Sí. Después de lo que has dicho de ella, lo dudo mucho. ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa. Y tú no deberías deshonrarla. Bien, pues llévala tú. Y te estás ganando un guarrazo, niño. Niño, te va a meter ahí. ¡Qué hostia que tiene! Yo le metería 2 hostias, una detrás de otra. Para que no haya lugar a errores. Y estoy sacando esta cámara básicamente para tener el teletransporte para el futuro. Aunque por otro lado tiene sentido que el niño esté evolucionando así, es decir, te crees persona normal y corriente y de repente descubres que estás por encima de la media, pues se te sube un poquito. También tened en cuenta que el niño que tiene 13, 14 años, 15 quizás, está en la edad del pavo. Estos ascensores podrían bajar un poquito más rápido. Porque anda que no agotan, madre mía. Vale, ubicación encontrada. Vamos a abrir el cofre. Ahí tenemos otra valquiría que no voy a enfrentar aún. Seriamente, a partir de ahora iré por la calle regalando pizzas, pero si te veo a ti, te diría cómo va la dieta mientras como pizza. Pues te diría, la dieta va muy bien mientras flexiono un poquito el brazo para que veas los cañones que tengo. No creo que tenga siquiera eso, 11 o 12 si me apuras. Sí, pues eso. Mira, al principio de una dieta, Super Gamer... Sí que puede joder muchísimo lo que tú dices, pero llevo ya 4 meses a dieta dura. O sea, ahora mismo ya tengo resultados, como pudisteis ver el otro día por mi Instagram. Así que realmente que ahora me restriegues comida, me jode un poco, pero luego pienso, sí, pero a cambio de sacrificar todo lo que he sacrificado, mira cómo me he puesto. Y lo que me queda de ponerme. Así que, bueno, podría decirse que no me afecta. Vámonos de aquí. Lo que pasa es que no podemos usar la puerta, sino que tenemos que usar el ascensor. Podríamos usar la puerta, pero tendríamos que dar mucha vuelta después. No me deja usar la puerta. Pues nada. Yo no como hidratos en 7 días. Comí estofado de patatas y pasé una tarde horrorosa. ¿No comes nada de carbohidratos? Yo carbohidratos sí que como, sobre todo en fruta. Como un montón de fruta. Bueno, estos días menos porque casi no me queda, pero creo que mi padre ayer compró. Así que para esta semana tendré bastante fruta. Creo que había bastantes plátanos. Pero bueno, mi dieta la baso mayormente en proteína. Muchísima proteína.
fin de cuentas estoy entrenando un montón, así que necesito mucha proteína. Y a ver qué como el martes en el chino. Es que los fideos son básicamente puro carbohidrato. ¡Hola, Ghost! Hace 4 años. Pues bienvenido al directo. Verás que es mejor que todo lo que he subido en los últimos 4 años. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 2 que no subo nada casi al canal. Oye, parece que aquí hay unos vientos del gel, pero... ¿dónde se cogen? Ahí está. Eso es para meter vientos del gel, pero... no veo que haya por aquí nada para transportarlos. Mira, ahí hay una. Yo como harto, pero lo mismo, entreno harto. Con la gimnasia olímpica se baja mucho y muy rápido de peso sin importar todo lo que comas. Esa es la cuestión, y ahora estoy empezando a entrenar un montón. De hecho, este mes, creo que además lo puse en el story de Instagram. Este mes ya me he pasado comiendo, o sea, ha habido días que me he puesto muy hasta el culo. Y esos días lo sé, porque solo como una vez al día, y esos días acabo lleno, pero lleno con un poquito de dolor. Pero aún así, este mes he perdido medio kilo y he perdido bastante materia grasa. Creo que no es por aquí, o sea, no veo que haya por aquí ningún viento del gel activo. Estoy por dejarlo de los vientos del gel y hacerlo por mi cuenta, madre mía. ¿Qué dice Super Gamer? ¿Qué da envidia? Ah, lo de la pizza. Zex, ¿qué me recomiendas comer para adelgazar? Uf, es muy complicado hacer recomendaciones sin de entrada saber qué tipo de cuerpo tienes. O si has hecho alguna vez ejercicio o ese tipo de cuestiones. Es de verdad muy, muy difícil. O sea, a ver, yo te pongo mi caso. Yo mido 1,80, ¿vale? Una altura moderada, tirando alta. Pesaba 95 kilos. Lo cual es, sinceramente, bastante. Como quería perder peso, pero quería mantener el músculo, lo que hice es... bueno, mi dieta, lo que yo me he planteado como dieta, es básicamente meter un montón de proteína al cuerpo. O sea, yo todos los días, entre semanas sobre todo, los fines de semana me dejo un poco más suelto, porque a fin de cuentas, normalmente mis padres preparan la comida, pero entre semana que me preparo yo la comida... los lunes, de hecho mañana me tengo que cocinar, me preparo 5 pechugas de pollo enteras al horno. De manera que entre semana, todos los días, como mínimo 300 gramos de pollo. 300 gramos, es un huevo, parece que no, pero... uah. Anda que no llena, espera, descarga de cesto. Tiene básicamente quemadura. Uf, hostia, pues no está nada mal, Me gusta bastante, y encima se puede utilizar muchísimo. Bastante más que el ciclón del caos, lo voy a poner. Y también me preparo 200 gramos de brócoli. Mañana serán más porque mandé a mi padre comprar y ahora tenemos demasiado brócoli. Así que seguramente para esta semana tendré cada día un mínimo de 300 gramos de pechuga de pollo y 300 gramos de brócoli. Luego además, suelo comer una tortilla de 3 huevos con atún, un par de piezas de fruta, depende de la fruta, si es plátano o menos, si es naranja o pera un poquito más porque son bastante ligeras, un yogur de proteínas y luego además... me tomo un batido de proteínas después de entrenar y una barrita de proteínas. O sea, básicamente proteínas. No, te puedo decir mil veces las dietas que yo sigo, o sea, los alimentos que yo tomo, pero ya te digo que realmente me lo he preparado yo. Lo mejor que puedes hacer si quieres perder peso es estudiarte toda la teoría de macros. Es decir, entender bien cómo es la comida, de qué está compuesta, proteínas, carbohidratos y grasas. Y cuando entiendas y comprendas que lo que necesitas meter más son proteínas y grasas, y no tanto carbohidratos, porque los carbohidratos, la putada, es que normalmente en la comida que metemos habitualmente al cuerpo, están representados por azúcar. O sea, casi todos los carbohidratos que mete la gente hoy en día es azúcar y encima del malo, azúcar refinado. Si logras meter carbohidratos buenos, no pasa nada si los tomas, pero lo ideal es que tomes un montón de proteína y bastante grasa, porque además la grasa sacia un montón. Por eso la gente toma tanto aguacate, nueces y demás. Pero igualmente con cuidado, porque mucha gente se pone hasta el puto culo de nueces y no se dan cuenta de que las nueces engordan un montón porque tienen muchísima grasa. 20 gramos de nueces, creo que tenían ya cerca de 200 gramos de grasa o una cosa por el estilo. O sea, perdón, 200 gramos de grasa. Creo que ya tenían como 10 gramos de grasa o una cosa así, lo cual es una burrada. Así que hay que tener muchísimo cuidado, pero la cuestión es esa. Mucha proteína, bastante grasa para llenar mucho... y en última instancia, carbohidratos. Si pueden ser en forma de fruta y demás. Y ejercicio, por supuesto, hacer ejercicio.
Más que nada para quemar más, más calorías todavía. Te pones un límite de calorías y a contar calorías. Esa es también la otra, hay que contar calorías. Se puede perder peso sin contar calorías, pero para eso hay que tener muchísimo control con lo que se come. Yo personalmente no tengo control, así que me puse a contar calorías como un puto cabrón. Veo que mides 1,90 m y pesas 110 kilitos. Entonces te conviene perder... Hostia, tienes que perder 15, 20 para estar bastante mejor. Pero créeme, se puede. ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! ¡También tiene hacha entre las cejas, niño! Me gustaba más antes cuando eras curioso. Hola, Scorch, ¿qué tal? Acabo de llegar a ver el directo. Mi madre me mandó al persa a comprar algo. El tema es que el lugar quedó más o menos lejos y me fui en patines. Cuando llegué a la calle principal me fui agarrado a un bus por 5 minutos. Hasta que llegó la policía, me solté y me fui por la otra calle. Pasamos que me dejaron el bus. Me pusieron multa por mi culpa. Me pregunta Supergamer que cuándo viviré solo. Eso me gustaría saber también a mí. Pero mira, la respuesta genérica es cuando tenga dinero suficiente. Y la dura realidad es, seguramente me costará un año o dos. Salvo el mejor de los casos, que sería que me vaya de prácticas al extranjero o fuera de la ciudad, y en la empresa a la que me vaya me acaben contratando. Ojalá pase eso. Pero mientras tanto dependo de mis ingresos, y mis ingresos son casi nulos. ¿Por qué? Porque con Twitch gano cuatro perras. No dejan de ponerse en medio. Así que, ¿cuándo me independizaré? Ojalá pronto. Pues aquí estamos, Scorch. Completando un poquito de historia porque he intentado hacer misiones secundarias, pero... Joder, qué palizas, macho. Las valquirias y toda la puta peste de gente. Me quedan unas palizas que me dan vergüenza, prácticamente. Sí que la he leído, pancito. La acabo de leer y en voz alta, tío. Pasa que la he leído rápido, porque no me puedo pegar aquí 2 horas leyéndola. Y hay un cristalico de los del niño. ¡Opa! Uf, esto también debe de ser cosa de Odín. ¡Buen intento! Por lo menos no tendrás que esperar 4 años como yo. ¿De qué hablamos? Madre y tú decíais que los dioses eran malvados, pero no lo somos. Tyr no lo era. Freya tampoco. Los malvados son los dioses Aesir. Y mira, Odín tiene razón. Somos una amenaza, porque sabemos lo que son y podemos acabar con ellos. Bueno, no con todos. Aún no. Magni se empleó a fondo y está muerto. No son mejores que nosotros, y van a lamentar este enfrentamiento. Uf, ¡qué hostia! Le bajarán los humos al final, supongo. O se llevará una decepción cuando descubra la dura verdad de Kratos, que mató a todo el panteón, incluido su padre, su madre, su hermana, su hija, su esposa, la madre que paría Panete, que se dejó viva a Freya pero no se la trajo a estos lares. Ah, vale, 4 años de... Bueno, ojalá no tener que esperar 4 años. Esa es la teoría, ojalá no tener que esperar tanto. ¿Quién hay ahí? ¿Modi? Es que no lo veo bien. Thor, me culpa a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que hizo más que eso. Apártate, o seguiremos donde él lo dejó. ¡Os voy a matar! No. Está derrotado. ¿Para qué matarlo?
Debe pagar por lo que dijo de mi madre. He dicho que no. Somos dioses. Y podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre. Y ahora me has desobedecido. Has perdido el control. ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir. Somos dioses, chico. Y somos objetivos. Desde ahora hasta el fin de los días estás marcado. Y por eso te he enseñado a matar. Pero solo en defensa propia. Nunca lo hagas por capricho. De todas formas, nadie le va a echar en falta. ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No me grites, chico. Se está sorteando una hostia y Atreus tiene todas las papeletas. ¡Me cago en Dios! Las tiene todas, ¿eh? O sea, va a manos llenas con las papeletas. O sea, yo no sé vosotros, pero como esto fuera, como si Atreus fuera yo y Kratos fuera mi madre y yo me hubiera puesto así, con su edad, mi madre me habría metido un revestal que se me quita la divinidad. Pues vale. O sea que claro, como Kratos le meta un guantazo al niño, igual le arranca la cabeza. Pero de verdad. Por aquí pasamos ya. Adiós, enemigo. Vale, sí, por aquí ya pasamos. Lo que nos falta ahora es leer la piedra esa. Mantén la guardia, chico. Si Modi nos encontró, Baldur no estará lejos. Bien, tengo que ajustarle las cuentas. No, no lo harás. Me lo dejarás a mí. Para que lo mates. Porque eso hacemos con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo. Solo haré lo que sea necesario. Y yo ayudaré. No. Es que hostia. Madre de Dios. O sea, cuando me dijeron que se iba a poner insoportable, me lo creí. Pero no me lo esperaba tan insoportable. Puto, aquí había un cofre, ¿verdad? ¿Lo llega a coger? Sí, lo llega a coger. Venga, vamos a hacer un binguito. No, uno breve. Uno de 50. Damos testimonio aquí de los ritos funerarios de Forgin, de los Jotnar, diosa de la tierra y de los árboles. Por su belleza fue seducida, por su amor traicionada y por su don de la vida le arrebataron la suya. A la cumbre y por el puente la llevaremos, donde el trueno jamás pueda volver a encontrarla. ¿Thor mató a su propia madre? ¿Fue ella el primer gigante al que mató? ¿Qué significa eso? ¡Jojo! Habrá arriba en la cumbre, yo creo que habrá combate contra jefe. ¿Cuál fue el último que matamos? Al gigantón.
Porque el troll del reino de los muertos no lo cuenta como jefe. Pues yo creo que pronto tendremos jefe, sí. Es un nombre. Kraeslir, creo. En la cima, yo creo que combatiremos contra alguien. Yo creo que será Thor. Espera. ¿Thor o Baldur? Coño, ¿lo ha matado el niño solo? Eso es nuevo. Ya me están cansando. Esta sala, pero hay que subir de otra forma. ¡Pulsarlo! ¡Atrás! ¿Cuántos enemigos hay? Por ahora veo 3. 4. ¿Quién ha ganado? Dark Cat. Enhorabuena. ¿Te tu entrenamiento? ¿Ah? ¿Me hablas a mí? Creí que no te gustaba mi tono. Como su padre, más quisiera ser la mitad de lo que es Kratos. Más bien, más quisiera ser la mitad de lo que era Kratos cuando se enfadaba, tío. Pues va. Kratos no era tan orgulloso. Y que tampoco tenía con quién meterse, pero Kratos no era tan estúpido, tan... no sé, tan pavo. Hey, Zex, ¿crees que cuando alguien se da cuenta de su poder como el boy se vuelve arrogante? A ver, por un lado sí. Porque eso, mira, eso me recuerda... Eso me recuerda una pequeña sutileza. Y es algo que hablé una vez con mi entrenador en el gimnasio. Y es que muchas veces la gente... que ha perdido mucho peso y que de repente empieza a estar fuerte y tal y cual, se vuelve muy arrogante, muy borde y empieza a mirar a los otros por encima del hombro, en plan de, ¡oh! Yo he conseguido perder peso y en cambio tú, mírate cómo estás. Y lo peor es que es así, o sea, yo no me siento así para nada, pero realmente hay gente que me he dado cuenta en el gimnasio que después de haber... Yo llevo muchísimos años en el mismo gimnasio y hay mucha gente que ha cambiado mucho, pero muchos de los que antes estaban en plan tocinetes y que ahora se han puesto muy, muy fitness, muy, muy guays, se han vuelto súper bordes. Y es curioso, sí, pero la gente parece que sí que se vuelve un poquito borde. Al menos algunas personas cuando empiezan a conseguir un poquito de supremacía, por llamarla de alguna manera. Es una lástima, pero sí. Hay gente que lo hace. Pero lo del niño también es lo que he mencionado antes. Él tiene 11, 12 años y de repente, después de vivir toda una vida... con miedo a los dioses, descubre que es un dios. Entonces no tiene por qué temer a lo que él ya era. Y como antes los temía, y ahora se siente como ellos, pues no puede evitar, supongo, sentirse un poquito superior. Es por eso por lo que no me gusta nada la mitad del gimnasio. También te digo una cosa, ¿eh? Yo voy a un gimnasio bastante recogidico. O sea, el mío es un gimnasio dentro de otro, de un club más grande. O sea, no voy al típico gimnasio de mitad de la calle. Que eso sí que suelen ser muy difíciles. Entonces, yo realmente esto que dices no lo he vivido. Entonces supongo que depende mucho de a qué gimnasio vayas. En el mío, yo personalmente nunca he tenido problemas de gente demasiado borde y tal y cual. De hecho, suele haber bastante... bastante buen ambiente. ¿Eh? Una. Dos. ¡Hala! Si estaba arriba, Dios. Pensaba que no se podía subir tanto. Por eso me limito a ir, a hacer ejercicio e irme. No, a ver, yo lo que pasa es que en el gimnasio suelo ir con los cascos y voy tan feliz. Pero sí que es cierto que no tengo tampoco problemas en hablar con la gente. De hecho, hay un chaval que, con el que me estoy llevando bastante bien,
Que de hecho alguna vez me parece que os he hablado de él. Mientras que yo estoy tratando de perder peso, él ya hizo su tiempo de pérdida de peso y ahora está tratando de ganar peso. Y solemos encontrarnos siempre que vamos al mediodía y siempre suelo saludarle y hablar un poquito con él. Además también le mola God of War, así que solemos tener tema de conversación, pero no suelo tener tampoco problemas para hablar con la gente en el gimnasio. Salvo con los chulitos. Ya eso es lo máximo que les digo es, oye, ¿te queda mucho rato con la barra olímpica? Y ya está. Valquiria, creo que sí que la veo. Sí, hay una Valquiria bien hermosa. Cogemos los cofres y nos vamos. Así que hay Valquiria, ¿no? Sí, hay Valquiria. Hace un par de años tenía problemas para hablar con mujeres cuando entré a Cheerleader. Todo cambió para siempre. Cuando entraste a ser animador. Eso es lo que me ha parecido entenderte, vaya. Es un poco raro. Animador. O sea, entraste en el equipo de animadores, entiendo. Roto. ¿Modi pudo haber cortado de alguna manera su conexión con el árbol del mundo para hacernos pasar por aquí? No. No podremos volver aquí rápidamente, qué lástima. Así que despacito por el ascensor. Ni compra entre 19 mujeres. Pues qué suerte. Imagino que no te quedaron más cojones que hablar con ellas, ¿no? Nada, yo personalmente siempre he sido muy asocial. Al menos hasta que me apunté al gimnasio, me puse a dieta y metí otros cambios en mi vida en diciembre de este año. Desde entonces la verdad es que soy bastante más sociable y no suelo tener problemas para hablar con nadie. Vale, seguro que me quedan cositas por explorar por esta zona, pero me da un poco de palo subir por arriba, así que vamos a ir directamente al techo. Cuando te pusiste bien bueno, te pusiste más sociable. No, más bien me puse más sociable y con el tiempo me puse más bueno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es cierto que lo segundo, ponerse más bueno, como dices tú, da confianza, pero yo antes de eso ya estaba tratando de ser más sociable. O sea, una cosa no llevó a la otra. No tengo problemas para hablar con la gente porque nunca salgo de mi casa. Yo ahora casi no salgo y me gustaría salir más, pero bueno. Es lo malo de que todos mis compañeros de clase estén de prácticas en el extranjero. Bueno, en el extranjero solo hay uno. Estén fuera de Zaragoza casi todos. No atiendes a mis lecciones. He hecho todo lo que me has pedido y yo solo quería la verdad. ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias. ¿Mataste a uno con las espadas? ¿A quién más mataste antes de Magni? ¿A cuántos? A todo un panteón. ¿Me oyes? Te oigo. Y no quiero hablar de esos temas. No me presiones, chico. Vale. Mimir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber. No me queda nada por aprender. Ah, enhorabuena. Me encanta Mimir ahí siempre. Atento a la discusión familiar. Ah, pero eso es porque conquistar a una mujer es un universo completamente diferente. Enamorarla. Conquistarla es completamente diferente a hablar con ella con normalidad. Mató a uno detrás de otro. Primero al tío. Luego a la tía. Luego al otro tío. Aún no. ¡Ahí va! Vale, pensaba que había un sinfín de enemigos, pero la mitad son estatuas. ¡Ahí
detrás de ti, hermano. A tomar por culo. ¿Morirá también el fantasmito? Me parece que sí. ¡Oiga! ¡Coño! Con los explosivos de mierda. ¿Qué es peor, las escaleras en espiral o los ascensores lentos? Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco. Ya matamos a ese dragón. ¿Ah? ¿En serio? Bien. ¿Qué tal estuvo? Es verdad, salimos por ahí. ¡Ay, qué majos! Me encanta. Yo creo que lo peor es el ascensor lento. Las escaleras no puedo agregarlas porque me gustan las escaleras. ¿Por qué? Porque yo ahora subo siempre por las escaleras. Vivo en un octavo y subo todos los putos días por las escaleras. ¿Por qué? Pues porque así hago más ejercicio. Además, tu forma de ser, al menos a mí me gusta mucho. Al menos lo que se percibe por aquí. Sí, lo que veis por aquí es normalmente cuando estoy con la gente, salvo cuando las acabo de conocer. Cuando estoy conociendo a una persona, soy muy callado. Es algo que intento cambiar, pero me cuesta muchísimo empezar a hablar con la gente. Cuando ya me suelto, suelo ser de este palo. ¿Qué te has perdido? Pues bastantes cositas. El niño se está poniendo pavo, ¿eh? Está muy insoportable. Enseguida lo volverás a ver, supongo, porque están ahora discutiendo todo el rato él y Kratos. Está metiéndole a la que quiero que le meta. ¡Coño, mierda! ¿Quieres venir aquí? ¡Dios! Bueno, vamos a devolvérsela. Y acabaremos antes. ¡Oh, no! Esto antes para mí era un reto. Momentito. Vale, ya está, perdón. No sé por dónde tenemos que ir. Huele a que por aquí, pero... Chico, por aquí. ¡Quéjate! ¡Quéjate, que ya verás que te llevas una hostia! El último sitio en el que mirarían. Adivina tú dónde coño es esto. Esto será en la sala del consejo o algo así a la que todavía no hemos ido. ¿Te molan las espadas del caos y cómo las ha incorporado? A ver, dije... Claro, si no estuviste en el directo de ayer cuando las conseguí. Personalmente me parece poco original que hayan vuelto a meter las espadas del caos. No te voy a engañar, a mí no me hubiera gustado... No me gusta la idea de volverlas a ver. A lo mejor haberlas visto en la forma de la ira espartana en vez de lo de los puñetazos me habría gustado más. ¿Eso o lo que he dicho hoy además? Que el enano de mierda, el Krog este, las hubiera cogido, las hubiera fundido y hubiera hecho una espada más poderosa o algo así. Eso me habría gustado bastante. Pero por lo demás están bastante guays. Además, se las están dejando bastante bonitas con las mejoras y tal y cual. Así en plan rúnicas, nórdicas y tal y cual. No sé si queremos ir todavía por aquí, ¿eh? ¿Qué dice aquí?
Dice, no lo despiertes. Pues vale. Hemos matado todo lo que había en esta montaña. ¿Quién quiere más? ¡Tu puta boca! Y por eso te digo que el niño está insoportable, por cierto. Te he dicho que lo ibas a ver enseguida y aquí lo tienes. Me ha subido muchísimo lo de volver, lo de saber que es un dios. Vamos a pillar esto en forma de vida. Oh, no, en forma de experiencia, total. Solo 40 PX. Tendría que haberlo cogido como vida. Vale, tenemos que llevar aquí el aliento. Esto. ¿Hay algún otro pijo rico de aliento por ahí? Tendría que haberlo. Corvus, no me creo que ahora Atreus te caiga bien, tío. Ahora es demasiado estúpido. Es imposible que le caiga bien a nadie. Opa. ¿Dónde cojones? ¿Dónde está el pijo rico de viento ahora? No me cae bien, pero me está pareciendo interesante cómo se pone esto. A ver, el desarrollo es interesante, eso sin duda. Pero puto niño de mierda, ¿sabes? Ah, por cierto, una cosa que quería probar. Voy a acordarme mágicamente. Vale. Era evidente, pero necesitaba probarlo. Está aquí, pero es que es imposible, no se llega a tiempo de un sitio a otro. No parece que haya ninguno por aquí escondido, ¿no? Vamos a intentar llevarlo a mano, pero no creo. Nah, imposible, se nos han consumido 5 segundos solo aquí. Aquí se nos va hasta 2. Ni hartos de vino. Tiene que ser alguna mierda con esto, pero adivina todo. Esto no se puede cortar, ¿no? Quedar otra que avanzar y volver aquí en el futuro. Pero lo peor es que detrás de esa puerta habrá algún ataque rúnico o algo. Y aquí arriba no habrá algo. Me gusta dejarme esto aquí. Pero no veo dónde está. Vamos a intentar avanzar. Oye, que además la música se ha puesto espartana y eso está guay. No me deja destruir los cristales de sangre. Lo he probado antes. Pero lo único que hacen es explotar y resonar unos con otros. Vamos a probar otra vez para que lo veas. Mira. Resuenan y ya está. No hacen nada más.
habrá que hacer algo a lo mejor arriba o qué. Por eso digo, vamos a seguir explorando a ver. Igual encontramos algo por arriba. Está intentando dar órdenes. Pero qué hostia que tiene el puto niño de mierda. Detrás de ti, cuidado. Ah, oh, vale, lo ha atravesado. Muy bien. Creo que me apetan la mano, ¿no? Va a morir ya. Ah, vale, se ha muerto sin más. Que soso. Este es tu final. Vale, encantamiento de hielo. Estuvimos con un antiguo de hielo por la montaña. Antes de este viaje pensaba que todos los antiguos estaban hechos de fuego y piedra, pero parece que solo es la piedra que tienen en común. Este debió formar parte de la montaña en su origen. Seguro que se cansó de ser montaña y un día se levantó y salió andando. Fijo. Era un golem de hielo, pero tiene razón. Tendría que haberle metido con las espadas de fuego, no lo he pensado bien. Aunque no creo que tuviera ninguna vulnerabilidad elemental ni nada por el estilo. Yo creo que nos lo habrían dicho. Nos lo habrían dado a entender o algo. Parece que hay nada por aquí. Tampoco sé hasta dónde quiero llevar esto. Vale, hasta aquí. Me acabo de dar cuenta... ¡Otra vez, Nahu! ¡Me cago en 10! ¡No me recuerdes lo triste de mi vida, tío! ¡Te lo dije ya ayer! ¡Cago en la leche! ¿Por qué nos dan estas cosas tan feas, tío? ¡Madre mía, qué cinturón más feo! Feo con ganas. Pero con ganas, tío. ¿Qué ha dicho Ghosty, eh? El buen spoiler, ¿no? Creo que sé lo que he leído. ¿Era un spoiler de Infinity War? Creo que es exactamente el spoiler que me comí. Cago en la puta. Ay, me he distraído. Sí, olvídalo, ¿sabes? Después de escribirlo, tócate los cojones. Cago en la puta. Es que, no os dais cuenta, pero cosas como esta me dan ganas de no hacer otro puto directo hasta que no haya visto la película, solo para no comerme más...
Spoiler. ¿Ha hecho otro spoiler o qué? Bueno. No sé si habrá hecho otro spoiler o no, pero esas cosas, tío, me ponen de muy mala leche. Imagínate este juego en una PS2, pues tendría la misma pinta que tenía en su momento el anterior God of War, God of War 1. Y sería muy guapo igualmente. Tendré que dejar lo que estaba haciendo. No sé si nos podemos mejorar algo. Estos son. Ah, estos son los que acabamos de pillar. Esto no los podemos mejorar, así que da igual. Estoy seguro de que volveréis cuando queráis algo. No, pero yo de verdad os lo digo, o sea, a mí lo de tontear con los spoilers... A ver, yo entiendo la broma de... Ah, Batman muere en Avengers. Bueno, vale, es gracioso. Pero empezar a intentar soltar sutilezas y tal y cual... Es que de verdad os lo digo, que no, que me quita las ganas, ¿eh? O sea, lo de los spoilers yo lo llevo muy mal, sobre todo cuando son por joder. No, sí, a ver, sí, yo sé que la película me va a encantar, o sea... Por lo que me han dicho mis colegas que la han visto, se notan los... 500 millones de presupuesto y tal y cual. Pero igualmente me joden mucho estas cosas. Aparte que ya te digo, que es que no... No me... Los spoilers no me joden mucho en el sentido de que... ya me he leído los cómics, ¿vale? O sea... A poco que la trama empiece como en los cómics, me sé todo lo que va a pasar. Pero todo. O sea, a poco que el motivo de Thanos tenga que ver con la muerte, literalmente... Me sé cómo va a acabar la película. Pero igualmente me jode mucho, tío. Vamos a intentar esto. Así no me llevo mucha hostia. Nivel 6, debería poder con él. O con ellos. El despertar de la pesadilla, 5000 PX, pero eso ha sido por el combate en general, ¿no? Polvo de reinos... Vale, ¿solo polvo de reinos? Vaya castaña, tío. Vale, tiene sentido que sea por ahí, así que vamos a ver qué hay por aquí. Una piedra de salud. ¿En serio? Y encima ahora tenemos que esperar para cogerla. Venga, reina, cambia un poquito, porfa. ¿En serio no hay nada más por aquí? Qué decepción. Yo me hice spoiler gracias a Twitter, ya lo he contado antes. Pero bueno, que no hablemos de Avengers. No la puedo ir a ver el miércoles, quiero evitar el tema. Sí, también por memes me lo spoileé yo. Es que no se puede hacer nada estos días, macho. Como no vayas el día del estreno... Pero es que la gente lo hace por joder, que es como, tío, que no es gracioso. Que te ríes tú y tu puta madre, pero nadie más. Venga, chicos, el silencio se está haciendo tenso. No te preocupes, estamos concentrados. Si tú lo dices. ¿Podemos volver por aquí? Sí. Eso significa que podemos explorar. Explorar... No, pero aquí era el combate contra el dragón, si no me equivoco.
Hostia, es verdad. ¿Dirá algo Mimir si vamos al cadáver del dragón? Vamos a probar. No, sí, es que es eso. O sea, aunque la hayas visto y tal... Silencio, y ya está. ¡Oh, va! Cállate, ahora me acuerdo. Aquí hay un montón de camino, olvídate. Nada, nada, nos vamos. O sea, de hecho, aunque yo vaya el miércoles a verla, los spoilers seguirán estando prohibidos, ¿eh? No os preocupéis. A ver, que ahí arriba tiene que pasar algo. Aquí no se nota, pero en la versión en inglés se nota el tono cabrón y burlesco de Atreus en esta parte. Joder, pues qué lástima no haberlo puesto en inglés. Tendré que pasar el juego otra vez en inglés. ¿Hasta cuándo no podremos hablar de la peli? Por lo menos hasta que no la quiten del cine. O por lo menos dos o tres semanas antes de... O sea, dos o tres semanas después del estreno. Por fin. Y aún así, entonces, cuando vayamos a hablar de la película, seguramente pondré la alerta de spoiler. Chico, la runa. La ha escrito con su sangre. Talla por ahí. Quiero ver también Deathpool. También se me parece que salía pronto. No sé qué, no sé cuándo, pero sé que también sale pronto. Jotunheim. Lo conseguimos. ¿Dónde? Solo hay puente, ¿en serio? Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... ¡Hermano, cuidado! Baldur. ¿Me echabas de menos? ¡Corre, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Baldur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo creí que te necesitaba! ¡Solo eres músculos! Al parecer... El chico es el cerebro. ¡Pero qué mongolo! ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡Era el camino a Jotunheim! ¡Qué estúpido, hijo de perra! Sal de aquí, chico. Sí, por supuesto, joven. Sal corriendo. Deja que papi se encargue del trabajo duro. Eso, que no quiere... O que quiere evitar que lleguen a Jotunheim los dioses. ¡Suéltame! Sal de aquí, chico. No estás listo para esto. ¡Sí lo estoy! Chico. Y yo que pensaba que mi familia estaba fatal. Oh, tu padre tiene razón. Aún no estás listo. Y ahora te importaría sujetar esto por mí. Gracias. ¡Atreus! ¡Opa! ¡Tiene un dragón de montura! ¡Un dragón con armadura! ¡Cuidado! ¿Es que no sabes cuándo rendirte? Por cierto, me encanta que esto sea escena y no Quick Time Event. En serio, para disfrutar es increíblemente mejor. ¡Vaya por Dios! Te sablo antes me hacen pelear. ¡Ah!
esquivando, pero no. ¡No me detendréis! ¡Te destrozaré! ¿Por qué no os morís? No me gusta mucho esto, ¿eh? O sea, mola mucho el combate y tal, pero este momento es muy... Mer. No creo que caemos aquí, Corvus, aún queda bastante juego. Estoy casi seguro. No, no he visto la forma del agua. ¿Eso le tiene que doler al dragón? Lo que no está escrito. ¡Opa! ¿Se tira? Esto va a molar. Oh, vaya, me esperaba un impacto un poco más brutal. Al igual ese dragón no tiene los mismos cuernos que Loki. Me hubiera gustado ver la forma del agua, pero sinceramente no tuve nadie con quien ir a verla. Las dos personas con quien podría haber ido fueron con sus parejas. ¡Hey! ¡Te he hecho una pregunta! Así que ya me quedé solito. Muy tarde. ¡Está bloqueada! Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. ¡Se acabó! ¿Seguro? Que así será. ¡Baldu! ¡No! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! El pollo. Qué guarrazo se acaba de llevar el niño. Chico. Estoy aquí. No te muevas. Ahora escúchame sin decir una palabra. Yo soy tu padre. Y tú, chico, estás fuera de ti. Pierdes los estribos. Eres temerario, desobediente y estás fuera de control. No pienso permitirlo. Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido. Aún no es tarde. Esta discusión no se ha terminado. Estamos aquí debido a ti, chico. Nunca lo olvides. Me encanta. Esto no se ha acabado, jovencito. Ronda 2. Bueno, pues menos mal que no decidí volver por mi cuenta a Helheim con el chico. Y aquí vamos a volver con él. Mira, una runita. Vale, y asumo que habrá más por aquí, ¿o qué? Sí, ahí está el cofre. Estamos justo debajo del pollo, ¿no? ¡Qué sí. frío! ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. Veo un barco. Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí.
Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Chico. Ese no era yo. Por aquí tiene pinta que habrá otra runa. Bueno, no, solo un cofre. Igual soy raro, pero me gustan más las peleas que las cinemáticas en los videojuegos. Pues a mí una buena cinemática en un momento dado me gusta. Y esta me ha gustado. Es decir, a Baldur ya tuvimos ocasión de darle caña. Tener que pelear otra vez de la misma manera contra él habría sido un poquito redundante. Yo creo que está bien que lo hayan limitado a una cinemática. ¿Echabas de menos los orbes? No, ¿echas de menos los orbes de colores de los anteriores God of War? No, ni siquiera un poco. Me gusta que esta vez sean piedras, sin más. ¡Hola, Ketchu! Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Apártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. Hay que seguir adelante. Sí. Es que le den nuevos patrones de batalla a Baldur o algo por el estilo. Ya sabes cómo debería ser en un videojuego. No estoy yo muy seguro de eso, ¿eh? A mí personalmente lo de enfrentar 87 veces al mismo jefe no me gusta. Por mucho que le den patrones nuevos y demás. Si cambian radicalmente al personaje, bueno, vas que te matas. Pero simplemente darle patrones nuevos y el mismo jefe, no, a mí no me coja. Eso me parece un recurso bastante barato. Hel es mejor padre que Kratos. Un poco así. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim ancianos y enfermos, también criminales. Hel no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Mimir, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero sí era. Es que te has convertido. Mirad, yo os he metido en esto, pero os sacaré, sea quien sea yo. Yo os sacaré, y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizá yo no sea así. Más te vale. Ahora déjame centrarme. Me encanta Kratos metiendo el dedo en la llaga ahí bien hasta el fondo para que le duela bien ahí. Vaya, veo que me he perdido algo de una ilusión con el hijo. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. Algo bastante largo. No sé cuánto rato llevarás fuera, Raiden. Dime que no has hecho nada importante en este directo porque hoy, porque por fin estoy al día. ¡Joder! Si no hemos hecho cosas importantes. Pues no llevaremos ya cerca de una hora con cosas de historia. No te voy a decir el qué, pero te has perdido bastante, Raiden. Te recomiendo verte directamente este streaming desde el principio. O al menos desde que me he puesto con la historia. Porque mucha cosa, ¿eh? No me siento los dedos. Tal vez haya que llenar ambas trampas de viento. Sí, pero ¿con qué? Es la cuestión. No, por aquí no es. ¿Creen que Marvel lograría adaptar una buena película de los Cuatro Fantásticos? Quizás sí, pero no lo sé. Eso me recuerda. ¿Qué opináis del nuevo tráiler de Venom? No sé si lo habréis visto. Pero yo lo vi y no me hizo tanta gracia como parece que al resto del mundo le hizo.
¡Au! ¡Oh! ¡Coño! Mierda de engranaje que no lo había visto. Y es que el tráiler, a ver, está muy chulo, ¿vale? Eso es innegable. Pero, no sé, me dio la sensación de que el CGI de Venom era bastante barato. No sé, me pareció muy plasticoso. De hecho, lo dije en un hilo por Twitter. Me recordó muchísimo al CGI de la película de Spawn, de creo que es el 87, una cosa por el estilo. Adiós, Tofu. No, llama del caos. Qué casual que nos la den ahora. Pues mírate el último tráiler de la película de Venom Corvus, porque ahí sale. Se le viene, iba con Spider-Man, está un tiempo con él y al volver ya tiene un diseño más detallado con cosas de su traje. Eso es lo que espero. Yo creo que eso no va a pasar, Raiden. Le dice que te va a Spawn. Spawn es mi antihéroe favorito. No te digo más. Ojalá tener más cómics de Spawn. La lástima es que Spawn la cagaron. No quiero hacer spoiler, pero... cuando Al Simmons le pasó una cosa irreversible. A partir de ahí intenté leer, pero fui completamente incapaz. Ya es que... no, ya, es más Sony que Marvel. Pero eso es lo que me gustaría. No puedes contar la historia de Venom sin empezar con la Spider-Man. Eso creo yo también, pero lo han hecho así. Y no nos va a quedar otra que amoldarnos a ello. He hecho esto y no estoy muy seguro de... vale, ya sé por qué. ¿Cómo se llama el cómic donde Rajoy es un corrupto? España. Ya sabes que habrá una secuela de Homecoming. Tiene sentido. Imagino que después de... creo que estaba planeada... me quiere sonar que para después de la siguiente de Infinity War. No estoy seguro ahora de para cuándo estaba planeada. Me gustó mucho el diseño de Venom de Spider-Man 3. Ahí ya no te doy la razón. Creo que he visto a Baldur. Era peculiar e interesante, pero... no era Venom, era Gob sucedáneo. Yo nunca habría... ¿dónde ha cubierto esto? Escucha. Y tú no tenías derecho. Tenía todo el derecho. Yo soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo saborear. No puedo ver, no puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres... todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo, según pase el tiempo, me lo agradecerás. Pensarás... vamos. ¡Venga!
Yo no prefiero el diseño de 2009, me gusta mucho más este. Es muchísimo mejor, pero es que le falta algo al CGI. No tenías derecho. A mí me gusta mucho el primer Spider-Man. Era el único que era un pringao. Este es graciosete y tal, y está bastante chulo. Pero me gustaba mucho más el primero. Tenía algo. Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. Mira, no me digas eso, Criógenes, que me hubiera encantado poner el juego en inglés, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Me hubiera encantado jugarlo en inglés. Sí, a ver, ahora Baldur nos tendría que haber visto, ¿eh? En más de una ocasión. A mí me hubiera gustado jugarlo en inglés. Creo que habría sido mucho más interesante. Pero... por vosotros lo juego en castellano. Ahora te paso un Twitter, un clip de Spider-Man. Esta se me parece absurdamente necesario para contar la historia de Venom y Eddie Brock, que no pueden poner en la película por no estar Spider-Man. Vale, déjamelo. No sé qué clip será. A ver, recuerdo la transformación. Bueno, recuerdo cuando Spider-Man utiliza el simbionte y tal y cual. Una parte será por eso, digo yo. ¡Wala! ¡Qué duro que es ese! A tomar por culo, perfecto, bueno, está. No sé si podemos mandar esto también a la mierda. No. ¿Que me ha matado? No tenía que haber resucitado. Mierda. Mierda, tío. Acabo de malgastar 10.000 de plata. Y sí, me he dejado matar a propósito. Esa runa me viene muy bien, lo siento. El primero era muy Peter Parker y muy poco Hombre Araña, y el segundo todo lo contrario. Exactamente. Vale, hasta luego, Ghost. No puedo morir contra estos enemigos, tío, que la runa la quería para las Valquirias. A mí las películas del segundo Spider-Man me gustaron por toda la parte de Spider-Man. Me parece que tiene unas escenas de acción. ¿Habéis visto eso? Ha volado. Literalmente. Pero literalmente, tío. Vale, creo que ha terminado de caer ahora. Me ha desconcentrado totalmente, esta mierda. Y espero que alguien haga clip, por cierto. En fin, lo que decía, que a mí las segundas películas de Spider-Man me gustaron toda la parte de las escenas de acción y tal y cual. Me parecieron muy buenas. Pero toda la parte amorosa y demás, o sea, me pareció un pastelazo insufrible. Es lo único que no me gustó de la película, toda la parte de la relación con las mozas. No porque se relacionara con mujeres, que puede sonar súper raro, sino por la... aparte que le metían muchísimo tiempo, como no era el Peter Parker original, era un chulito de feria. Me quedaba muy falso todo, me quedaba muy... Tendré mucho que hacer después de mataros. ¿Quién era ese? Tenemos prisa. Zeus. No sé, me sonó muy raro.
Aquí al otro lado hay un cofre, lo que no sé es dónde estarán las putas piedras. Hemos destruido una ahí abajo. Y la otra, las otras ahora las veremos, espero. Porque tenemos prisa, pero vamos a explorar. Esa era la idea, no hay nada aquí. No me lo creo, tiene que haber una runa o algo. No, no puede ser que simplemente salgamos. Zex, ¿sabías que en Spotify hay una playlist para caminar como Spider-Man de manera graciosa? Oh. No sé qué estás haciendo, Iván. Creo que estás intentando... ¡Ah! Estabas intentando poner un enlace, ¿verdad? Espérate. Como lo estabas intentando poner ahora, te voy a dar ya el regular. A ver, ¿dónde estás? Iván... Ya te tengo aquí. Vamos a ir a la lista de usuarios. User Management. Regulares, nuevo regular. Y ya lo tienes. Ahora falta que lo termine de guardar y tal igual. Imagino que ya lo habrá pillado. No, estaba baneando a Iván solo porque estaba... Imagino intentando poner un enlace o algo. Vale, ¡Oh! Por esto lo hemos abierto. No sé, hay muchísimos regulares, no los he contado. Y no sé qué has dicho... Creo que era Corvus que ha dicho que no había respondido a su pregunta. Se ha perdido tu mensaje en el mar de baneos de... del bot. Ah, mira, ahí está la runa. Ahora la romperemos. ¿Dirías todos los regulares que hay? ¿En serio me queréis torturar así? Uy. Uy, ¿y esto cómo se rompe? Que tirarlo por el otro lado. No, porque entonces bloquearía el acceso al cofre, ¿no? Al cofre no parece una decisión de diseño inteligente. No. Texo, ya han votado mucho, puedes decir cómo vamos. Voy a echar un vistazo a ver cómo van las votaciones. Si queréis, las actualizo ahora. Redemptions. A ver. Pues sí que hay unos cuantos boticos, sí. A ver, vale, voy a actualizarlo ahora. Así nos quitamos de tonterías para luego. No me redimáis nada ahora, porfa. Que si no, esto se me va a volver loco. A ver, uno de Chiqui, dos de Chiqui. Uno de Howjack para. Majora's Mask. Otro de Chiqui por aquí. Vale, Darkatsy 2 para Sword of Ditto. Kain Hello Kitty. Light Warrior para Bioshock. Iván regular, Howjack Potter para Majora's, Potter Bioshock y otro más de Howjack para Majora's Mask. Vale, ahora muevo esto un poquito para arriba. Pues estos dos también para arriba. Y solo me falta marcar los últimos votos. Un momentito. Casi luego me doy cuenta de cuando han llegado los últimos votos. Que si no, luego me lío, se me olvida y se lía la perra. Vale, vamos a redimir todo. Espera, que ahora mi padre me manda un mensaje críptico. Ya están actualizadas las votaciones. Voy a poner las cifras de cada uno.
A ver, Bioshock tiene 20 votos. Majora's Mask tiene 11. Little Nightmares sigue con 4. Dark Souls sigue con 10. Darksiders sigue igual. Hello Kitty tiene 2. Y Sword of Ditto tiene 4. Por ahora, Bioshock gana de goleada. El link con los votos lo tenéis debajo. Y esta mierda, ¿cómo la rompo? Puede... ¡Oh! Puede ser... que se rompa desde detrás. Vamos a probar. A ver si me dejo parar aquí en medio. Gracias por el clip, Iván. Luego lo miraré. No, no tiene sentido que se haga así. Oh, sí. ¡Ey! Sí, es verdad, es por detrás. Pero me siguen faltando dos. O sea, me sigue faltando una. Dice, si estuviéramos todos los del chat encadenados y te dijeran que si nos matas a todos te vuelves inmortal, ¿lo harías? Sí. A todos y cada uno de vosotros, pero además os mataría con dolor, con sufrimiento. O sea, metería el cuchillo y lo retorcería 3 o 4 veces. ¡Ay, caga! Para que sufrierais. Porque más así, luego podría alimentar mi poder con vuestro dolor y sufrimiento. ¿Y dónde cojones está el botijo que me falta? ¡Dios! Tiene que estar... por aquí, yo creo. Que bueno, claro, el sentido de esto es poder coger el otro botijo. O sea que no tiene sentido que esté por aquí en realidad. Por aquí está... aquí había uno. Y por aquí no se ve ninguno. Está por el camino. La última runa se ve desde el cofre de arriba. Vale. Pues no. Yo al menos no la veo. La acabaréis viendo vosotros, igual que la última vez. Voy a cerrar las votaciones que ya están todas puestas. Esto aquí y esto aquí debajo. Que me gusta ver la información del streaming. Vale, ahí está. Megatroll XD LOL. Vaya nombre. Sí, media hora buscando runas. Eso ya lo sabéis vosotros bien. El cofre está arriba en el pilar. En el cofre arriba en el pilar. O sea, seguimos con... mierda. Pero arriba no he visto nada, tío. Para los que estáis votando por Majora's Mask, os digo que necesitáis ahora mismo la sutileza de... 8 votos para poder... jugarlo como siguiente juego. Yo no lo veo, ¿eh? La runa está en tu corazón. Ojalá. En el pilar del agua, dicen por ahí. ¡Oh! ¡Oh, hostia! Es verdad, si además se ve el reflejo. Vale, estoy muy ciego. Estoy muy ciego, no es mi culpa. Son mis ojos. ¿Qué nos dan? Símbolo de amenaza. Esto imagino que será igual que los anteriores God of War. No sé si os acordaréis, pero había... bueno, los anteriores no. En el tercero y me parece que en Ascensión había cofres de más. Y una vez que tenías todas las mejoras, te empezaban a dar objetos y tal igual. O sea, lo que nos acaban de dar es una puta mierda, sinceramente. Símbolo de amenaza no nos vale ni para hacernos un gorro. Pero ahí está. Vale, por aquí. El barquero. Bueno, la barca, vaya.
No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. ¿Ahora qué? Déjame algo de espacio. Ya has hecho bastante. ¿Cuántas gemas de salud? Aquí va a haber un combate. Y dos también, seguramente. Genial, pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente, o sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar. ¿Skidbladnir? Sí, estaba diseñado para volar, no como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos las apañaremos. A ver la pizza de pancito. ¿Por dónde me la has pasado? Cuando termine Go, los votos se resetearán. Se resetearán cuando tengamos el siguiente... Cuando vayamos a jugar el siguiente juego, vaya. La cuestión es que como no sé cuándo acabaré God of War... Un juego que va a venir fijo... Espera, voy a bajar un poquito el volumen. Un juego que va a venir fijo es el de Agony. Agony va a ser fijo, pero fijísimo en el canal. ¿Por qué? Pues porque... Y lo subiré seguro. Y la cuestión es, cuando vaya a jugar un juego de la votación, se reiniciará los votos. Es decir, puede que sea cuando acabe God of War, o puede que sea cuando acabe Agony. Solo mira. Mira. Mira qué. ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el... Pero qué tío más listo. Esto es para llevarle la contraria a Baldur cuando ha dicho estamos que flotando, el cerebro era el niño. Estamos flotando. Que también te digo, no sé hasta qué punto con dos hogueritas como estas debería flotar el barco, pero bueno, yo creo que debería volcarse un poco. Y otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. A ver, espera. Aumenta el daño de quemadura causado un 25%. Hostia, pues este cuidado, este sí que puede estar muy guapo. A ver la pizza. ¡Madre de Dios! Si tiene cosas esa pizza. Hay un poco de masa en tu salchicha, pancito. ¿Sí, son salchichas o qué es? Madre mía, qué buena pinta. Te odio. Encima yo no como hasta mañana, ¿sabes? He dicho que te quedes. ¿Veis? El niño ya está escarmentando.
Ah, mira, ahí hay algo. Oh, pero no podemos llegar. Tiene muy buena pinta. Hay un poco de vídeo en mi edición. ¡La mía! Entonces, ¿cuáles son tus seguidores más fieles? Los que estáis aquí, prácticamente. Los que estáis hablando por el chat, sois los que sois más activos. De hecho, podría decir que prácticamente habláis casi siempre los mismos, ¿eh? O sea, ahí tienes más o menos la fidelidad. Hay muchos que están calladicos, que también son fieles, evidentemente. Pero son los más fáciles de nombrar, son los que habláis. Ha funcionado. Está libre. Espérame ahí. ¡Ey! ¿No se ha congelado? Ah, se ha congelado un poquito más arriba. El barco está encajado en este puente. Sí, por eso. Por ejemplo, Howjack sé que está en muchos directos, pero nunca dice nada. Chiqui también suele ser calladica. Hay de todo un poco. Pero en general, los que estáis aquí. Si no te respondo, Caín, será porque no te haya leído. Eso te lo puedo jurar. Por fin, libres. O sea, repíteme la pregunta, si es una pregunta a lo que no te he respondido. Vamos a salir de aquí. ¡Afróntalo, padre! ¡Es hora de acabar esto! Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No. ¡Es tu abuelo! No sé. ¡Qué mal miente el hijo de puta! No sé cuánto queda, no estaba viendo, pero espero que no termines en este directo. Tiene pinta de que queda poquísimo. Tiene pinta de que queda poco, sí, pero no tan poco como tú crees. Yo creo que nos quedarán todavía dos o tres directos, ¿eh? Todavía tenemos que ir a Jotunheim y hemos destruido la puerta. ¿Qué me he perdido desde que se han subido al barco? ¡Nada! Poco a poco la voz de Zeus se escucha más y el pasado de Kratos, por lo tanto, se está revelando poquito a poco al niño. Pronto sabrá que mata a su padre. ¡Están apagando el fuego! ¡A estribor! ¿Qué cojones? Eso es Baldur, ¿no? Tiene que ser Baldur. ¡Algo nos ha detenido! ¡A babor! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¡Atención! La segunda voz era la de Kratos, y tiene pinta de que es de cuando Kratos llega al Monte Olimpo en God of War 3, al principio, antes de que Zeus lo mande para abajo. Detrás de ti, hermano. No podemos soltarla, tenemos que acabar el combate, ¿eh? ¡Por la espalda! ¡Detrás de ti! ¡Yes!
Hombre, piensa que Kratos desde God of War 3 hasta este God of War, pues le ha cambiado un poquito la voz. Oye, que Kratos también ha entrado un poquito en la puerta. Pero había dos arpones, ¿no? Ah, vale, uno ha partido casi el barco y el otro se ha quedado atascado. Vale, 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 vale. Cabeza, ¿cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. Uy, el pollito, qué cerca que estamos de él. Baldur es el enemigo principal del juego. Yo quiero enfrentarme a Thor. Espero que salga Thor, tío. Como lo dejen para el siguiente juego, no me va a gustar nada. Espero sinceramente que salga Thor. Pero cuidado con los spoilers, ¿eh? Joder, si son rápidos apagando el fuego, ¿no? Bueno, estamos acabando un montón de tareas, eso me gusta. ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! Vamos a revivir esta. Si quiere. Dos brujas. Joder, que parió. Joder, me puedo parar. Cuidado, padre. De hecho, vamos a curarnos. ¡Ah! Va, bien, que bien, podemos entrar. Vale, ¿qué más sale por aquí? Wow, cuánta plata me estaba dejando. Y esta no la voy a poder coger. Sí, sí la voy a poder coger. 4.000 de plata como para dejármela.
a ver qué me dicen. Qué pesado digo que llega a ser mi padre a veces, madre mía. Luego le contestaré. ¡Libres! Mimir, ¿por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees si digo magia? O esas espadas. Vamos, pollito, haz algo. Estás deseando hacer algo, pollito. Él nos va a soplar un poco o algo, ya verás. Bueno. ¡Están intentando apagar el fuego! ¡A la derecha! ¡Digo, a estribor! ¡No te levantes! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribor! ¡A este! ¡Padre! ¡Cuidado, padre! ¡Detrás de ti! Pues a lo mejor las cinemáticas se van muy bien en este juego. Me estoy usando la cinemática, me da cuenta. ¡Estamos! ¡Mirad! ¡Justo delante! ¡Lo veo! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! ¡Otra vez parados! Hermano, hay un arpón en la proa del barco. ¿Sería un troll? ¡Cuidado detrás de ti! Mira, vamos a ir a la proa, si es algo más difícil. Sé que podría haberlo utilizado para matar a los enemigos, pero no podía. Padre, no pises en la proa. Se va a resquebrajar. Pero hay que quitar el arpón. Vale, vamos a recargar un poquito de ira y a recoger cosas. ¡Atento, padre! Yo sí me he dado cuenta del spoiler, Corvus, pero lo he ignorado completamente. Nada, vamos a pasar a cambiamos de fase. No. ¿Quiénes pueden reclamar el regular? Quien quiera. Si lo compras con 2000 corderitos, es tuyo. Es la hora, hijo mío. Ahora mira lo que has hecho. Vamos, debemos irnos. Has visto. No tenemos tiempo, mira.
Se ha dado cuenta perfectamente, pero el hijo parece que ya espabiló un poquito más. ¡Oh! Hemos caído justo encima de... del templo de Tyr. ¡Jo! Me hubiera gustado interactuar con el pollete. ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majaras! Nos vamos de este reino. ¡Ya! Si es que no nos hemos cargado el camino. Yo os recomiendo no bromear mucho con los spoilers, porque como os paséis de la raya, al final le voy a dar permiso a los moderadores para banear incluso los intentos de broma con los spoilers. Así que, insisto, no os columpiéis, porque si no nos empezaremos a poner amargos. Reconozco su gusto por jugarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de ti. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco muy bien. Oh. Sus ojos son joyas. Como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes... y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Vale. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Evidentemente ese es el símbolo griego, este es el nórdico, el egipcio y este parece chino, ¿no? Curioso. Pero que decís, ni modo de ver el chat solo porque los cabrones... Ni modo a ver solo el chat porque los cabrones de Claro se están rascando el ombligo comiendo niños mientras yo trato de ver un directo. ¿Qué cojones has escrito ahí, Corvus? No entiendo nada. Pero no he entendido nada de lo que has dicho, tío. Yo me pregunto, ¿Zeus sabía de la existencia de Odín? Yo creo que sí que la sabía. Te etiqueté en una focacia en Instagram. A ver, vamos a echarle un vistazo. A la focacia. Qué buena pinta. Aunque la de la izquierda parece más una pizza que una focacia, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero qué buena pinta. A ver qué hay por aquí. Mira, ¿ves? Pensaba que habría que haber seguido por aquí normalmente y resulta que no. Creo que es aquí donde Odín trajo sus investigaciones sobre Jotunheim. Eso me pareció entender a mí también, McFisto. La búsqueda de cualquier rastro de la torre de Jotunheim es infructuosa. Solo queda un eco místico de lo que fue, tanto en Midgar como en los reinos en los que estuvo presente alguna vez. Si hubiese sido destruida por la fuerza, quedaría algún resto. Pero este vestigio mágico sugiere lo contrario. Debe existir
debe existir en alguna parte. Nuestra horda de leales espías sigue en aumento. No dudo de que algún día la encontraremos. Hay que donde esté oculta, el criador de cuervos. ¿Es japonés? Y otra parte más celda que nórdico. Si lo dices, me lo creo. Ojo del reino exterior. Bonificación a todas las estadísticas. Qué suculento. ¿Cuál me quitaré? Yo creo que... No, esta no. ¿Cuál es la otra que tenemos aquí? Esta también está muy bien, pero... yo creo que no me voy a poner esta otra. Símbolo perfecto del reino. Aumenta la... No, espera, este no es. Este. Todos sietes. Vaya roto. Este también está muy bien, ¿eh? Nivel 7 y 12 de reutilización. Pero yo creo que me lo pondré simplemente si me dan alguna ranura extra por ahí. Vale, nada más por aquí. Sigamos. Por cierto, que podríamos llegar al piso de abajo simplemente saltando, también te lo digo, ¿eh? No sé por qué se están calentando tanto la cabeza. No sé, algo por aquí. Un ascensor sin más. De hecho, ahora que lo pienso, ¿qué tal si Tyr estaba de paso por Grecia y al ver a Kratos malherido después de los eventos de GO 3 lo llevó a su tierra y dejó con la madre del niño para que lo atendiera? ¿Podría ser? Que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Nosotros veíamos las ilusiones del niño, así que técnicamente el niño debería haber visto esa también. Vamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Debería estar fuera, en la puerta. Uy, no puedo llegar. Ah, vale, es por ahí. Dijiste que Baldur es hijo de Freya. Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? ¿Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur? ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos... Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. Y está tan cerca esa debilidad. Ay, señor Dios. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéltalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...?
He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de drogo. Oh, ¿ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. No creo que aparezca Loki en este juego, visto lo visto. Si todavía no ha salido, sería muy raro que lo introdujeran ahora. Será para el siguiente, seguramente. ¿Quién se quejaba del internet? Creo que me lo ha contagiado. Ánimo. ¿Es spoiler si te digo cuánto queda en el juego, en plan horas? Prefiero que no me lo digas. Yo me calculo todavía 2 o 3 directos, por lo menos. Sin contar exploración. ¿Qué quieres? Con la piedra de afilar y el martillo que trajisteis, Brock y yo fabricaremos la Divegra Zeker, la legendaria armadura enana. Solo necesitamos 3 ingredientes místicos más para empezar a martillear. ¿Cuáles son? No sé. La armadura es pura leyenda. Y los detalles son más embrollados que el trasero de un Wolver. ¿Esperas que encontremos piezas de una leyenda? El viejo Mozognir, el rey enano, encontró 2. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... ¡Puf! Desapareció. Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konungsgard. ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konungsgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! ¡Qué sutil es! ¡Vamos contigo! Vale, La fortaleza está al noroeste, detrás de la torre del reino de... Esta es la armadura, ¿no? De... Edificación grande ¿Qué de nos piedra, dicen ahora? Ah, no, esto es de Niflheim. Lo reconoceréis al verla. Joder, y es bastante mejor que la de Surtur. Vuelven a la acción. Estoy impaciente por empezar. Este es la que tenemos. ¿Esta cuál es? Pero está bien. Y más si es para esto. Dios, no sé ni cuál me tenemos. Me he acostumbrado a trabajar solo durante estos años. Casi olvido lo útil que es tener otro par de manos. No recordaba lo fácil que es. A ver, primero de todo, mejorar espadas del caos. Les han añadido otro cuerno. ¿Cómo molan? Hacha levita no la podemos mejorar, entonces nos queda esto, pero claro, la mitad de las cosas no las podemos hacer. Esto es lo máximo. Y son todos peores que el mío, así que no me los voy a hacer. Al menos hasta que podamos hacernos la armadura de Ivaldi. Creo que ha salido bien. Vale, ¿qué tal? Y pomo de espadas... Vale, es que me gusta el que tenemos ahora. Está muy bien el que pone las bombitas. Probabilidad baja de obtener ira al matar un enemigo. Además es baja, tío, no sale rentable. Esto es importante, pero no me termina de convencer. La cuestión es que no me puedo mejorar nada, ¿no? Como siempre. Esta mineral inestable... Talismán no lo puedo mejorar, cuando qué rabia. Quieras. Las 3 Divaldi son las mejores del juego. Claro, está abierto. Ok, mejorada al máximo que será de nivel 9, ¿no? No
usaremos esta seguramente, pero... ¡buah! Necesito materiales de Niflheim. Ecos de niebla, 1500. Pide. Jo, con lo que me molaba a mí la de Surtur, tú. Qué rabia. Vale. Creo que lo vamos a dejar aquí. Que además ya son las 10 y hoy tengo que dormir, que mañana me espero un día bastante largo. Vale, vamos a ver qué misión secundaria nos han dado. Ah, y habilidades que tenemos nuevas. Detente un instante tras un ataque con las espadas del caos para cambiar de postura. Este me gusta, este sí que nos lo vamos a poner. El ataque lanzado del caos crea una pequeña explosión al contacto. Este está muy bien. Además, como tenemos un 100 dios de experiencia, no pasa nada. Y la otra historia es la meta nueva, que va a ser esta, la de los enanos. Porque me parece que es efectivamente donde está el tercer dragón. Así que en el próximo directo, que os lo repito por si acaso, si puede ser, será mañana, ¿vale? Pero ya os he mencionado, yo mañana tengo un compromiso familiar, no sé a qué hora será. Ahora hablaré con mi padre a ver a qué hora quiero hacerlo. Si es lo suficientemente tarde, intentaré hacer un directo cortito sobre las 6, pero será muy cortito, de una hora o dos máxima. Y si no, si veo que el conflicto esté, o sea, que el conflicto, que el, la cuestión está familiar, no me va, me va a ocupar un montón de tiempo, evidentemente mañana no habrá directo y se irá al martes. Ya lo veremos. Por lo demás, como siempre, paz y mucho vicio. Espero que hayáis disfrutado. Voy a dar los cuartelitos del final. Y nos vemos próximamente con más God of War. ¡Hasta luego! Joder, ahora que había 47 espectadores, me cago en la leche. Ahora que es cuando había más gente, pero nada, tengo que cortar ya. ¡Hasta luego!